Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Es un placer para nosotros tenerlos reunidos hoy participando en nuestra Agenda Científica 2014 en el marco del ciclo La Revolución de las Neurociencias. A continuación, los dejo con nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Nora Elizabeth Hoyos, quien hoy nos va a comentar quiénes nos están acompañando. Gracias, Mayari. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un placer, un honor contar con ustedes en esta noche que digo es memorable. El tema del cerebro es el más importante que tiene la humanidad. Somos lo que es nuestro cerebro. Y en este ciclo, diría yo, espectacular, que el programa Maloca para todos ustedes, profundizamos con expertos del más alto nivel en temas que son estratégicos para nuestra calidad de vida, para nuestro futuro, para la innovación, para la competitividad, pero tal vez más que todo para aprender, para reflexionar y ser nosotros mismos, desarrollar proyectos de vida. Yo quiero hacerle primero que todo un reconocimiento al equipo de comunicaciones, a Harumi, a Juan Camilo, a todos los que apoyan este proceso, porque realmente estamos desarrollando generando un valor agregado para la comunidad. A ustedes quiero hacerles una invitación muy especial, que sean nuestros multiplicadores. La agenda científica de Maloca, de verdad que no solo vanguardista, sino es un tesoro para cualquiera que tenga la oportunidad de asistir, de conversar, de escuchar, de aprender de estos intelectos privilegiados. Y pues, como ven, siempre estamos conectando con el día a día. No se pierdan la ciencia del fútbol. El fútbol finalmente es física, fisiología, neurociencias, ¿no? Así que, pues maravilloso en este tiempo de triunfo de Colombia. Ya no importa lo que pase el sábado, claro que ojalá que ganemos. Pero igual ya rompimos todos los esquemas y los paradigmas. Qué bueno poder entender que ciencia y tecnología están en todos los campos de nuestra vida diaria. Hacer un buen plato, física y química, biología, jugar bien un partido de fútbol y, por supuesto, lo más importante, aprender, pensar y entender cómo funcionamos. Muy bienvenido también al señor decano de Ciencias Ambientales de la UDCA, doctor Marco Tulio, que nos acompaña, con quien tenemos una excelente relación, y pues a todos ustedes que son nuestros invitados de honor siempre. Hoy nuestro panel tiene además unas características que para mí personalmente son más que fascinantes, superan las expectativas. Les puedo decir que los tres personajes que tenemos tienen un valor agregado muy importante para Maloca y para mí, y es que han desarrollado su sentimiento de amistad, de solidaridad, de apoyo con Maloca casi durante toda su vida, tan jóvenes que son. Su vida entera han sido nuestros colaboradores, asesores, los que nos inspiran, nos motivan, nos orientan, son voluntarios científicos de Maloca, a los cuales agradecemos de corazón, porque de verdad que la labor que hacen es maravillosa. Esto está quedando grabado y luego se colocará en nuestra web, así que tendrán acceso a este maravilloso conversatorio. Gracias a Mayali Tafur, colaboradora también de Maloca hace 16 años, Mayali, desde que empezamos este sueño. Ella ahora está terminando su maestría en comunicaciones y en educación y en apropiación social de ciencia y tecnología. Pertenece al grupo de investigación en apropiación social. Creo que Maloca es vanguardista y pionera en el tema de investigar todas estas nuevas formas de educación, aprendizaje, y aquí lo conecto con el tema de hoy que nos interesa tanto a todos. Pues es un tema fascinante. A mi edad uno dice, uy, yo veo a mis nietas que tan pequeñitas manejan el iPad, el celular, casi me enseñan a mí, y desde el año o dos años, ustedes habrán tenido la experiencia en sus familias, llegan por allá como a 10 pasos para encontrar a la gallina turuleca. Y yo digo, uy, a mí que me cuesta trabajo encontrar mi propio correo. Entonces, ese es un nuevo mundo, definitivamente. Las telecomunicaciones gestaron una nueva cultura
Muchos de ustedes han sido criados desde pequeñitos en esa nueva cultura. Otros, como nosotros, hemos tenido que adaptarnos. Nos cuesta trabajo, pero sabemos que hay que estar ahí para podernos comunicar y articular. Y por eso este conversatorio de la generación Z y las TIC sobre cerebro y educación busca articular tres perfiles que son espectaculares. En primer lugar, el doctor Leonardo Palacios Sánchez, él es médico neurólogo, es profesor titular de neurología y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, Medicina y Ciencias de la Salud, es médico cirujano, es fellow en neurología infantil de la Universidad de París y René Descartes, es especialista en neurología y en docencia universitaria de la misma universidad, es investigador nato, se envuelve aquí en unos pocos campos, yo le conozco otras capacidades, clínica médica, neurología, neurociencias, educación médica, en la parte de arte y ciencia, o sea, es una persona multifacética, ha sido galardonado por la Asociación Colombiana de Neurología, reconocido como profesor emérito de la Universidad Militar, mejor dicho, realmente la hoja de vida del doctor Leonardo es una riqueza muy grande para Colombia, lo que él nos puede aportar en sus orientaciones, y además, como algunos de ustedes ya lo han disfrutado, un comunicador nato maravilloso. Gracias, doctor Palacios, por ese compartir de esa sabiduría y esa visión. Nuestro siguiente panelista, del doctor Francisco Cajiaos, y ahora les voy a contar una anécdota. A ver ustedes qué opinan, y va a hacer una evaluación. Él es una persona igualmente conocida a nivel nacional e internacional, filósofo de la Universidad Javeriana con una maestría en economía de la Universidad de los Andes. Ha sido rector de la Universidad Distrital, de la Universidad Pedagógica y actual rector de la Universidad CAFAM. Ha sido secretario de Educación de Bogotá, asesor hasta la actualidad del Ministerio de Educación, consultor de Naciones Unidas, de la UNESCO en Perú, de la Corporación Andina de Fomento de la CAF, director de la División de Educación de la Fundación para la Educación y el Desarrollo de la FES, asesor de Conciencias, y aquí hice asesor, pero tú fuiste el líder del programa Ondas, que nació aquí hace 11 años, va a ser, y gracias por esa idea maravillosa. Hoy en día el programa Ondas de Conciencias llega a impactar a más de 3 millones de niños y jóvenes en el país para estimularles el espíritu científico. No se pierdan sus editoriales en el periódico El Tiempo, son maravillosos, yo los colecciono. También un maloco de oro de toda la vida, es un pedagogo más que reconocido, pero es un pedagogo supremamente vanguardista que todo el tiempo está reflexionando sobre la realidad y la visión del sueño que debería tener este país en el tema de formación, más que la palabra educación que suena todavía un poco rígida. El doctor Eduardo Gutiérrez, que ya está llegando, algo pues claro que no nos ha tocado ya mucho el trancón de Bogotá, pero a él sí. Profesor asistente del Departamento de Comunicación de la Javeriana, tiene una maestría en Comunicación de la Javeriana, él es un experto en TIC y educación, le encanta el tema, está terminando su doctorado en la Universidad Nacional, hace parte del grupo de investigación muy importante de Comunicación, Medios y Política, y quisiera destacar de él que parte de su formación fue acá. Él fue nuestro director de educación, ahora anda en otras grandes ligas, en cultura, educación, ciencia, tecnología. Está muy involucrado en proyectos de investigación a nivel internacional en estos temas. Les cuento la anécdota con el doctor Cajiao, porque es que es mucho el debate. Él dice que es irracional madrugar, y entonces yo le digo que no, que es que el 78% funcionamos así. ¿Cierto, doctor Palacios? El debate es interesante. Es fisiología, eso es pura ciencia y tecnología. Bueno, el tema es que quiero dejarlos con ellos. El doctor Eduardo ya nos acompaña, pero mientras tanto el doctor Leonardo Palacios iniciará compartiendo todo lo que sabe sobre este tema tan retador y fascinante de las TIC y la educación. Gracias, doctor, y recuerden que al final esto es un conversatorio, ustedes tienen derecho y deber de hacer todas las preguntas y de poder seguir la conversación, que esperamos que jamás nunca terminará. Muchas gracias, un aplauso para nuestro... Bueno,
Yo soy quien debo presentar un agradecimiento especialísimo a la doctora Nora Elizabeth y además felicitar este maravilloso equipo de jóvenes que siempre están pendientes de nosotros, de que el evento salga bien. Presentar un saludo especialísimo, bueno, por supuesto, a los compañeros en los que vamos a estar en la mesa, más bien aquí conversando, y a todo este público extraordinario que ha venido a acompañarles. Voy a pedir que pongamos la primera diapositiva, por favor. En los siguientes 25 minutos yo les voy a mostrar algunas cosas relacionadas con el cerebro, las TICs y la famosa generación Z. Lo presento desde el grupo de investigación que tenemos en la Universidad del Rosario para el área de las neurociencias. Lo fundamos en 1999 y soy un orgullosísimo maloco. Me siento muy feliz de apoyarlos, de venir de, como decimos, botar corriente, y de ahí surgen estas ideas de hacer este tipo de cosas. Sin más preámbulos, quisiera contarles un poquito de qué se trata lo que vamos a mirar ahorita. Me voy a referir más adelante a otro investigador que se llama Don Tapscott, que desde el año 2012 hace algo también un poco retador, y él dice que la historia de la humanidad podría tener como tres periodos grandes: un periodo denominado agrario, que va del año 4000 antes de Cristo hasta 1700 después del Cristo, y aquí viene un momento fundamental, y es el descubrimiento de la imprenta, el mundo de los libros, del lenguaje escrito, esto extraordinario que va dando paso a la era industrial, tema que va de 1700 después de Cristo hasta 1960, y desde allí hasta nuestros días se empieza a hablar de este momento que se llama el momento en que empezamos a tener una inteligencia que la ha denominado inteligencia en red. Y dice que la aparición de Internet es tan importante para la humanidad como lo fue en su momento el descubrimiento de la imprenta. Por supuesto, esto es retador, también es motivo de debate, pero veamos algunos daticos sobre Internet que no dejan de ser muy interesantes. Esto, como ustedes ven, aquí está el lugar en el cual pueden encontrar esto, que es una página de la NASA, en la cual vemos nuestro planeta iluminado de noche. Por supuesto, en las grandes capitales, por acá alcanza a verse bastante bien nuestro país, Brasil, pero por supuesto vemos acá Estados Unidos, Europa, otros lugares del mundo, cómo se ve de noche la luz eléctrica. Y veamos un poquito ahora, con un trabajo hecho desde Oxford, qué ocurre con Internet, pero solamente con los artículos que se encuentran en Wikipedia en inglés. Estamos hablando de un solo idioma y estamos hablando de una sola enciclopedia. Cuando uno mira esto, pues es bastante evidente que el mundo está conectado. Y que lo que veíamos en la anterior, que bien es muy impresionante, la luz eléctrica como está por todas partes, creo que es ampliamente superada por la posibilidad de hacer búsquedas y estar conectados. Vuelvo a lo mismo, una fuente que es Wikipedia, un idioma que es inglés. Lo otro que es muy interesante está aquí arriba. ¿Cómo son las búsquedas en Google? Que definitivamente es el motor de búsqueda que más utilizamos. En rojo vemos cómo se van viendo desde los computadores de escritorio. Y vemos ya cómo los dispositivos móviles acá, al final de la gráfica, están superando las consultas en Google. Porque definitivamente nos la pasamos conectados. Nos la pasamos conectados a estos implementos que están convirtiéndose, algunas personas lo denominan unas prótesis de memoria. Vamos a poder hablar de todo eso en el conversatorio, hablaremos mucho de la importancia que tiene en un momento dado estar conectados permanentemente, qué tan bueno es o no para el cerebro eso, qué tanto afecta nuestra memoria, en fin. Esto tiene que ver sobre contactos de Facebook. Como ustedes ven, es un trabajo del año 2010. Nuevamente ustedes ven en qué lugares del mundo se mueve más Facebook. Sin embargo, tengo unas búsquedas relativamente recientes, alguien ahorita podría en su celular de pronto hacer una más actualizada. Pero tenemos que para enero de 2013 ya había 1.230 millones de usuarios conectados permanentemente, pues con la capacidad de interactuar a través de esta enorme red social. Y en Colombia el número es bastante importante, 15.620.240 colombianos tienen la posibilidad de estar interactuando en Facebook con la comunidad de amigos que hay allí a través de esto. De pronto, todos podríamos reflexionar qué hacemos en un minuto. ¿Qué podemos hacer en un minuto? Organizar de pronto una llamada, mirar un correo electrónico. En fin, generalmente no es mucho lo que hacemos en un minuto. Ahí hay un minutico. Aquí les puse un número uno con unos ojitos. Les voy a mostrar un trabajo del año pasado que muestra qué ocurre en Internet en un minuto. En Internet, 60 segundos en Internet, hay 168 millones de correos electrónicos. Google atiende unas 700.000 peticiones de búsqueda, 600 videos se suben a YouTube, 510.000 comentarios se realizan en Facebook
se suben 6.600 imágenes en el sitio Flickr, se envían 98.000 tweets, se realizan 695.000 actualizaciones de estado de Facebook. O sea que nos damos una idea de la velocidad a la que esto se mueve. Y si esto ocurre cada minuto, pues nos podemos dar realmente una idea de lo gigantesco que es el mundo de Internet. Ese mundo que definitivamente va ligado a nuestro cerebro. Es a través de él con el que nos conectamos, con el que hacemos muchas cosas, y va una primera pregunta, que por supuesto en el conversatorio la podremos extender. ¿Es Internet malo para nuestro cerebro? Y la respuesta depende. Depende en qué momento del día o de la noche, por cuánto tiempo y cuántas horas al día. En unos instantes les voy a hablar de una circunstancia que ya se reconoce en los manuales de enfermedades psiquiátricas y neurológicas como una enfermedad, que es la adicción al Internet. Y cada uno de nosotros podrá hacer su propia evaluación de cuántas horas pasa al día en Internet, haciendo diferentes actividades desde su computador o desde su portátil. Pero una persona adicta a Internet pasa más, una parte de la definición es que pasa más de 18 horas al día conectada a Internet. Entonces, si eso le ocurre a uno, ya diremos que no es tan bueno. La Academia Americana de Pediatría recomienda en menores de 10 años no más de 2 horas al día, porque es evidente que es muy importante que hagan otro tipo de actividades sociales, corporales, físicas, de actividad al aire libre, y esto es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Algunos riesgos que se pueden presentar de estar mucho tiempo conectado, pues hay un riesgo de sedentarismo. La gran mayoría de las veces lo consultamos estando quietos. Y hay videos que muestran personas mirando videos o chateando o haciéndolo mientras caminan, y eso desde el punto de vista de salud ocupacional y de riesgo de accidente es tremendamente peligroso. Pretender estar bajando una escalera o en los instantes que tenemos en un semáforo tratar de responder o en el tranconcito, esto es una cosa que no se debe hacer y es tremendamente peligroso. Lo otro tiene que ver con la intensidad de la luz, la distancia a la que estemos de la pantalla del computador o del dispositivo móvil. Veremos también que estos dispositivos engañan el cerebro, particularmente durante la noche, en que nuestro cerebro está acostumbrado a una luz muy tenue y a una profunda oscuridad que permite que se libere una hormona que se llama la melatonina. Y cada vez que nos ponemos al frente nuestro móvil o nuestra tableta o si nos conectamos al computador, esto engaña al cerebro y produce alteraciones en el sueño. ¿En qué posición se hace la consulta? Claro, con esos equipos tan pequeños, es muy común que la gente esté metida en la cama en las posturas más raras del mundo, haciendo consultas con el dispositivo en las posturas más locas del mundo, y eso no es tan bueno para el cuerpo. Allí viene el tema de la ergonomía, y este probablemente sea uno de los más importantes. ¿Con qué objetivo nos conectamos? ¿Es Internet una herramienta con una posibilidad casi infinita de acceder a información? Y cuando habla de información, habrá información buena, habrá información regular y habrá información mala. Mala por mala calidad y mala por mensajes que se envían allí, y que depende de la edad que uno tenga, la manera, la madurez como lo absorba, podrá ser bueno o malo para nuestro cerebro y en general para nuestro comportamiento. Esta pregunta, el único obligado a contestarla aquí soy yo. ¿A qué generación pertenece cada uno de nosotros? Y lo tomé a partir de 1940, que es la generación de los baby boomers. Los baby boomers es la generación que viene más o menos hacia el final y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como les digo que soy el único obligado a contestarla, pues la contesto yo. Yo soy modelo 1959 y soy un baby boomer. Seguramente que haya otros de las diferentes generaciones que voy a mostrar. La generación Jones es la que viene de 1954 a 1969. Proviene de una palabra en inglés que es Jones o Jonesing, ansia, anhelos profesionales, poder adquisitivo y consumismo. Esto define bastante esta generación Jones. Posteriormente viene la generación X, que son aquellos que nacieron entre 1970 y 1990. La publicación revista Semana publicó hace un tiempo algo relacionado con colombianos X. En general son profesionales, desean el cambio, tienen escepticismo hacia la política, solo el 25% cree que el matrimonio en la vida es parte del éxito. Después viene la generación Y, que también se considera como la generación del milenio, es la que viene con el cambio de milenio y nacieron entre 1990 y 2000, y la que nos ocupa hoy es la que sigue, la generación Z. La generación Z, realmente ahorita vamos a ver la fecha, es variable, arranca desde 1991, pero básicamente se acepta que la generación Z arranca de 1995 en adelante. Aquí estamos viendo cosas que nos comentaba la doctora Nora Elizabeth hace un instante, y es la posibilidad de inmersión
en nuevas tecnologías desde muy, pero muy temprana edad. Es que cuando uno ve a esos chiquitines en estas actividades, y evidentemente hay una cantidad de juegos y de posibilidades de conectarse, tanto acá como casi que comérselo, como que forma parte de su mundo y de las diferentes cosas a las que tiene acceso, pues eso tiene muchas particularidades. Otros términos con los que se conoce la generación Z, también se llama la generación M de multitask, que quiere decir multitarea, también se llama la generación N o Net Generation, caracterizados por una etapa de posmodernismo, de globalización, y son unos jóvenes que se la pasan conectados casi todo el tiempo. Quienes tenemos hijos, sobrinos, amigos, personas de esta edad, sabemos que es casi imposible para ellos no tener el dispositivo móvil en sus manos. Y de pronto para algunos que pertenecemos a otras generaciones, a veces nos sentimos un poquito chocados o nos irrita que en una reunión quieren estar permanentemente conectados, están atendiendo un poco lo que ocurre, pero necesitan estar conectados permanentemente. Por supuesto que no basta el computador en la casa, necesitan tener tabletas, celulares inteligentes, dominan perfecto www, internet, mensajes digitales, MP3, MP4. Es una generación que se conecta tremendamente a YouTube. Estuve mirando una encuesta en la que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, por primera vez el año pasado, YouTube desplazó el televisor de la casa. Lo desplazó porque los muchachos ya ven todo en YouTube. Descargan las series, descargan películas y videos que ellos mismos montan a la velocidad que ustedes vieron que se montan en un minuto. Y en este momento, en relación a utilización de televisión y YouTube, en las nuevas generaciones el YouTube lo utilizó el 56% de los muchachos y el 44% utilizó la televisión, que era un poco el rey desde que apareció la televisión, el rey de la casa en comunicación, en películas, en música, en noticias, en todo. Y por supuesto hablaremos también de la importancia de las redes sociales para esta generación. Aquí hay otro tema que en la magnífica introducción que hizo la doctora Nora se mencionó. Ellos nacieron dentro de este mundo, se consideran nativos digitales. Los de otras generaciones nos llegó. Nosotros, yo no tuve computador, tuve acceso a eso muchísimo tiempo después, lo conocí como profesor en la universidad. Nunca lo conocí como alumno, ni siquiera como alumno de posgrado. Y empezamos a encontrar ya la posibilidad de tener computadores y empezamos todas las universidades a tener acceso a esto y clases de computación y diferentes cosas relacionadas con informática. Entonces está esta generación de nativos digitales y a los que nos tocó entrarle, que nos llamamos inmigrantes digitales. Y recomiendo mucho la lectura de este libro que es muy, pero muy interesante. Se llama Nativos Digitales. Es como tratar de entender esta primera generación de nativos digitales. Estas pues, son cosas muy sencillas que precisamente he bajado a internet. Un inmigrante digital, un nativo digital. Y qué bonita esta imagen que encontré de San Juan Pablo II, que se interesaba en el mundo de la Internet. Y se interesaba y tenía su portátil y se conectaba y le parecía muy importante estar haciendo ello. Entonces decimos que los nativos digitales, fechas varían de acuerdo a la literatura que ustedes miren, 1991, pero en general se acepta que de 1995 en adelante todos estos muchachos ya son nativos digitales. Algunas diferencias entre ellos. Ya mencionamos uno al momento en que nacen, los que nacimos pues, anterior a ello. En los nativos digitales hay tomas de decisiones muy rápidamente. Tienen manejo de la información que proviene de diferentes fuentes en forma simultánea. Los inmigrantes digitales tomamos las decisiones más lentamente, manejamos la información y hacemos el aprendizaje y tomamos las conductas generalmente con una metodología que denominamos paso a paso. Tratamos como de poner las cosas en orden, de organizarlas. Ellos van muchísimo más rápido que uno, generalmente han encontrado respuestas o cosas mucho más rápido de lo que uno imagina y es la forma como lo manejamos distinto. Los nativos digitales tienen mayor capacidad de multitarea, ejecución simultánea de varias actividades que en algunas oportunidades tampoco es fácil para nosotros. Debo contarles que tengo dos hijos, uno de 23 años, otro de 21, y uno de ellos, Felipe, tiene una capacidad de conectividad absolutamente extraordinaria. Y no dejaba de sorprendernos con mi esposa su manera de estudiar, porque este joven tenía prendido el televisor, prendido su computador portátil, tenía además su celular, estaba conectado con varias personas a la vez, estaba viendo partidos de fútbol y cosas que le interesan mucho. Hoy en día trabaja muy intensamente el tema del periodismo deportivo y a su vez estaba chateando con 8 o 9 personas a la vez y estaba conectado y con varias páginas abiertas en el computador. Entonces le preguntamos, hombre, ¿qué estás haciendo? Dice, no, estoy haciendo un trabajo para la universidad.
Entonces me dice, bueno, ¿y el trabajo no? Pues es que yo voy viendo cómo va la liga española, también veo cómo va la liga argentina, la liga inglesa, pero además chateo con esos otros 8 y estoy haciendo el trabajo. Y yo creo que dentro de ver nuestros rostros y nuestro escepticismo, tipo 11 o 12 de la noche, llegaba con un trabajo impecable, nos lo mostraba y efectivamente había hecho un trabajo bellísimo, consultando varias fuentes y con un desempeño académico muy notable. De manera que les cuento este testimonio propio de ver cómo ese tipo de cosas ocurren y son capaces de hacer este tipo de cosas que a uno no dejan de impresionar. Nosotros tenemos mayor dificultad en multitarea. Vuelvo al tema del paso a paso. Vamos a mirar cosas específicas de activación cerebral, hacer búsquedas en internet, pero aquí viene algo muy, muy, muy importante. Los inmigrantes digitales, a los que nos tocó más la época de la enciclopedia, de hablar unos con otros, de ir a diferentes fuentes, que era mucho más difícil encontrar la información, tenemos mejores habilidades verbales y tenemos mejor capacidad de contacto vis a vis, el contacto visual. Los muchachos metidos mucho en sus tabletas y en sus móviles se comunican maravillosamente a través de ello. De hecho, cosas como los emoticones les permiten transmitir una cantidad de cosas, de rostros, de caritas, de sorpresas, de diferentes cosas, pero definitivamente la capacidad de transmisión verbal y la capacidad de lectura de rostros, una capacidad que el ser humano viene perfeccionando en los últimos 25.000 años, parece estarse perdiendo un poco en los nativos digitales. Este libro es precisamente de ese señor Don Tapscott, el que menciona que Internet es tan importante como el descubrimiento de la imprenta en la historia de la humanidad. Y es el libro que continúa al de nativos digitales, y son estos jóvenes que ya crecieron digitales. Porque si estamos hablando de personas que nacieron de 1991 en adelante, ya ellos tienen más de 20 años, ya hay muchos profesionales que son nativos digitales. Si lo tomamos del 95 en adelante, tienen 19 años, son mayores de edad, son personas que están vinculadas al mundo en diferentes cosas, al mundo universitario, o directamente ya trabajando y haciendo cualquier cantidad de actividades. La imagen de arriba a la derecha a mí no deja impresionarme, no deja impresionarme porque la edad de este joven es verdaderamente muy joven. Es muy pequeño, es que ustedes le miran las habilidades de la mano, hasta ahora está empezando de pronto a hacer algunas actividades de prensión manual y ya es capaz de establecer un contacto serio de atención mirando a esto. Miremos este dato sacado de este libro. En la actualidad, 3 de cada 5 niños menores de 2 años juegan con dispositivos móviles. Lo hacen antes de tener control de esfínteres y de pronunciar una frase completa. Entonces, la capacidad de inmersión y de contacto con el mundo digital arranca. ¿Qué dice, entre otras cosas, este libro? Y por eso lo ven todo en comillas. La generación NET puede tener mayor capacidad de innovación, trabajo colaborativo, no necesariamente en grupo. Esto es sorprendente para uno de profesor, porque tratamos de favorecer el trabajo en equipo y de que la gente pase la tarde junta haciendo un trabajo, un sábado, y que de pronto se vean y tomen 11 juntos y compartan. Ahora no hacen los trabajos así. Los hacen cada uno desde su casa y hay un compilador y juntan todo y entregan un trabajo maravilloso el lunes. Esto para uno sigue siendo bastante sorprendente. También puede tener mucha productividad si se les permite trabajar en un ambiente adecuado para ellos. La forma de educación que más se adecua a ellos es de tipo interactivo, colaborativo y participativo, lejos del aprendizaje pasivo, que es el profesor que, comillas, lo sabe todo y es un transmisor de información. Eso hoy en día, por supuesto, que no es así, pero muchas escuelas siguen manteniendo este tipo de educación. Padres y profesores deben tener la capacidad de estar informados sobre estas tecnologías, si es posible utilizarlas y estar en capacidad de sostener conversaciones sobre el uso responsable de ellas. Algunos tips de cosas mencionadas en el libro. Este es un tema muy bonito para que de pronto lo podamos evaluar en profundidad durante el conversatorio y tiene que ver con las perspectivas de la lectura y esto de la lectura electrónica. Y ahí se ven como dos panoramas, uno muy brutal que habla de la desaparición de los textos impresos y que los textos electrónicos podrán sustituir en algún momento a los textos impresos. El otro habla de que no se consigue una separación radical o una desaparición del texto impreso y electrónico. La cultura digital y la empresa coexistirán, se apoyarán y se complementarán entre sí. Y el lector del siglo XXI tiene una doble exigencia, saber leer en textos impresos y aprender a leer cibertextos. Veamos esta referencia, es difícil, del año 2009, ya tiene 5 años. Hablaremos un poco sobre qué panorama vemos allí. En nuestro mundo permanente, incluyendo la recreación, la lectura de novelas, de libros, de historias y en educación. Y ahora, la segunda parte. Pregunta importantísima. ¿Está Internet modificando o no nuestro cerebro? Y me lanzo con la respuesta de manera inmediata.
sí lo está modificando. Claro que sí lo está modificando, y para eso quiero mostrarles este trabajo. Como ven acá, este trabajo su cerebro en Google, se llama así, patrones de activación cerebral en búsquedas de internet. El autor principal de este trabajo se llama Gary Small, que lo tenemos acá. Él es el director de la Clínica de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California en San Diego. Y en este artículo, que ustedes ven que también tiene 5 años y medio de publicación, arranca diciendo esto: nunca antes en la historia de la humanidad el cerebro ha sido afectado de una manera más rápida y dramática que en la actualidad. Es una frase muy importante. Es autor también de este libro, junto con esta psicóloga que se llama Gigi Borgan, y se llama Sobreviviendo la alteración tecnológica en la mente moderna. Hasta ese punto llega cómo nos ha impactado esto. ¿En qué consiste el trabajo que ellos hicieron? Porque como ustedes ven, tiene varios autores, buscaron 24 sujetos que tenían entre 56 a 76 años de edad, la mitad de ellos con amplia experiencia haciendo búsquedas en internet y la mitad con mínima exposición a internet. ¿Qué actividades hacían ellos? Lectura de textos electrónicos, búsquedas en internet, un poco lo que hacemos todos cuando nos conectamos a ello. En ambos casos se vio mayor activación, quiero decir, tanto en lectura de textos electrónicos como en búsqueda, mayor activación de áreas cerebrales. Ahorita vamos a ver las imágenes en aquellos que ya tienen exposición previa. ¿Dónde se activaban? ¿Dónde se activaban cuando hacemos esto? En el lóbulo frontal, que tiene que ver con razonamiento complejo y toma de decisiones, que duplicaron, llegó a duplicar su actividad. También la ejecución de tareas generó una actividad significativa en regiones del cerebro que controlan lenguaje, lectura, memoria y habilidades visuales. Aquí ya les voy a mostrar imágenes del cerebro de estas personas, y acá tenemos las personas que han tenido amplia exposición en rojo, los que han tenido mínima exposición en azul. Esto no tiene nada que ver con los equipos capitalinos de fútbol, es sencillamente así venía en el artículo. Pero pues ustedes ven de una que las personas que habían tenido ya un entrenamiento previo, en el momento en que se conectan, tienen un cerebro muy diferente a los que no lo habían tenido nunca, o muy poco. Luego, sí hay modificaciones cerebrales acá. Acá les voy a mostrar otras imágenes también. Acá se están haciendo búsquedas de internet, de palabras, de lugares del mundo, de artistas, de lo que le interese a uno. Y ustedes ven nuevamente los sujetos que ya venían siendo personas que hacen un poco lo que hacemos nosotros, conectarse durante varias horas o varios minutos al día para hacer búsquedas, y los que no se encontró esto. ¿Qué tiene este trabajo de interesante? Probablemente de lo más interesante que tiene el trabajo. Es que se cogió a los individuos que habían tenido poca exposición a internet y se les hizo un entrenamiento. El entrenamiento que se les hizo fue conectarse 5 horas diarias durante 7 días y empezaron a generar en su cerebro nuevas conexiones. Entonces, con tan solo una semana de trabajo intenso, de 5 horas al día, en un ambiente controlado, con personas que estaban allí, se modificó el cerebro. Y cierran los autores de este artículo tan interesante: internet en condiciones controladas es saludable para el cerebro. Hablemos de redes sociales y oxitocina, pero debo mencionar que la oxitocina es una hormona y un neurotransmisor que actúa en el cerebro y está relacionada con patrones sexuales y conducta maternal o paternal. Además, produce relajación, vinculación, sensación de felicidad. Es generada por caricias, besos y abrazos, principalmente en las mujeres. Todos producimos oxitocina en nuestro cerebro, lo producimos en una estructura que se llama el hipotálamo, es una hormona muy, muy ligada al amor maternal, pero que se dispara también mucho con los abrazos, la llaman también la sustancia química de los abrazos. Es una hormona muy femenina, pero la producimos los hombres. ¿Qué se hizo en este trabajo? Se pudo ver la conexión entre oxitocina y el uso de redes sociales, en los cuales se pudo ver qué pasaba con los usuarios antes y después de conectarse a Facebook y Twitter. Y se vio un incremento del 13% en los niveles de la hormona de los abrazos y una disminución del 11% en los niveles de cortisol, que es una de las hormonas del estrés. De manera que solo conectarse en redes sociales actúa parcialmente como cuando nos conectamos físicamente.
y este otro sobre Facebook y cerebro hacen resonancia magnética a 125 estudiantes universitarios. Se llevó a cabo por este autor, Kanae, en la University College en Londres en el año 2011. Y se comparó el tamaño de algunas áreas del cerebro con el tamaño de grupos de amigos. En promedio tenían 300 amigos, los más conectados llegaban hasta 1000. Y se vio que a mayor número de contactos, mayor es el volumen de la sustancia gris en cuatro regiones del cerebro. Esta que les muestro acá, la amígdala asociada a respuesta emocional y memoria, y otras relacionadas con el tamaño, giro temporal superior derecho, que descifra hacia dónde miran los ojos y participa en lectura del gesto facial, circunvolución media occipital izquierda y corteza entorrinal derecha. Entonces es muy interesante ver cómo Internet definitivamente sí modifica el cerebro. Dos temas para cerrar, neologismos y riesgos derivados de las nuevas tecnologías. Empecemos por este que se llama infomanía, que es querer permanentemente recibir información, todo el tiempo, estar buscándola por todas partes. Donde, este es un trabajo que muestran los internautas americanos y las consultas del correo, 53% lo hacen en la cama, 12% de la iglesia, y esto de utilizar todo el tiempo disponible es algo muy llamativo porque un 37% lo hace desde el baño. Pues no pierden la oportunidad de estar conectados todo el tiempo y se conectan allí. La infoxicación es una sobresaturación de información en que se recibe tanta información que uno después no puede procesarla, no la puede volver a encontrar. Hablamos por teléfono y miramos el correo, queremos responder el mensaje con el oído que nos vea libre, oímos un compañero con el que nos conectamos y de paso miramos las redes sociales, mucho contenido, contacto superficial, memoria y aprendizaje. Pobres. Una pequeña tragedia del siglo XXI. Miren todas las personas que hoy usamos celular en el mundo, todos. ¿Qué sensación experimenta usted si se le olvidó el celular en la casa? ¿O si se queda sin batería? Yo me busqué unas imágenes que pudieran más o menos imaginar eso y miren lo que encontré. Esto. Yo creo que a todos nos pasaría parecido. Es terrible quedarse uno desconectado. No podemos soportarlo, nos afecta muchísimo. Y esto se llama nomofobia. Quiere decir una fobia a no tener el móvil. No móvil, fobia, un miedo irracional a no tenerlo. Salir allí pues nos afecta a todos, al 53% de los usuarios de teléfonos móvil, afecta más a los hombres que a las mujeres, 58% en hombres, 48% en mujeres. Miedo a perderse de algo tiene que ver con las redes sociales, con Facebook y con Twitter, en que una persona ve el parpadeo del celular, ve lo que están haciendo los demás y le vienen síntomas de ansiedad y angustia al principio, e irritabilidad y frustración. Algo así como que todos los demás son más felices que yo. Porque todo el mundo pone cosas buenas en Facebook y dice, yo no tengo una vida tan rica como la de mis amigos, no puede ser, esto es una desgracia. Esta palabra muy, muy recientemente introducida se llama phobic. La etimología es del inglés phone, teléfono, y snapping, desairar. Es una práctica en que una o más personas participan en un encuentro con otros, pero termina uno de pronto solito porque todo el mundo está conectado. O la persona que está hablando con uno prefiere estar conectado a su celular que a lo que uno le está diciendo, que puede llegar a ser muy importante. ¿Cuántas veces miramos en promedio el celular al día? Aproximadamente 150 veces al día. Y las personas que lo utilizan como despertador es lo primero que ven al día. Antes que su esposo, sus hijos, ven el celular. Y la hora, una pequeña reflexión. Miren imágenes de phobic, aquí una mujer atractivísima y el señor feliz aquí en redes, otro igual, y esta sí me parece impresionante. La señora acaba de tener un hijo, la enfermera le trae el hijo y la señora prefiere seguir conectada. Entonces eso realmente muestra hasta qué punto la conexión es muy dramática. Yo no sé si alguien haya tenido esto, el síndrome del celular fantasma es que uno no lo está buscando nadie, no lo necesita para nadie y siente la vibración. Puede ser tan dramático que está en una playa, está en vestido de baño, está en el mar, y dice, uy, me está vibrando el celular, alguien me necesita. Este estudio, en una muestra de 1.500 personas en Estados Unidos, mostró que el 68% de los encuestados han sentido las vibraciones fantasmas, 87% una vez por semana y 13% a diario. Termino con adicción a Internet, es más frecuente en hombres que en mujeres, con edad de aparición de 20 a 30 años, distribución mundial. Hay predominio en los países desarrollados por mayor acceso a computadores e Internet. Los países asiáticos están siendo muy afectados en este momento por esto. Lleva a depresión, aislamiento, coexistencia con ansiedad, trastornos del afecto y consumo de drogas. No hay tratamiento estandarizado, diferentes tipos de aproximación, ningún medicamento sirve y se busca autocontrol para ello. 18,
20, 22 horas al día conectados a internet, no comen, no toman líquidos, hay personas que han muerto conectados a un computador. Esto muestra cambios cerebrales, el primer trabajo que se hace en el mundo que muestra cambios cerebrales en personas, en adolescentes que tienen pues una conexión, enfermedad a la que me estoy refiriendo, adictos a internet, 17 con cambios en 20 lugares del cerebro parecidos a personas con otro tipo de adicciones clínicas de regeneración, de control para personas y de rehabilitación. Esta, por ejemplo, acá tenemos el policlínico Gemelli, que queda en Milán y ya tiene un piso completo para ello, páginas dedicadas a ello, un programa que se llama Digital Detox. Este es un centro de adicción a internet en Beijing, donde hospitalizan a los muchachos y les hacen unos trabajos relativamente intensos para tratar de desintoxicarlos y que se vuelvan a conectar. Cierro hablando de las conclusiones, riesgos que puede tener exposición prolongada a la pantalla del computador, puede llevar a algo que se conoce muy bien como queratitis por ojo seco, porque no parpadea uno lo suficiente cuando está frente a esto, ojo a la postura por la ergonomía, síndrome de túnel del carpo, y recientemente he descrito un nuevo síndrome de tendinitis que se llama whatsappitis, por estar contestando todo el tiempo y enviando whatsapps, empiezan a doler los tendones intensamente. Aquí está la whatsappitis, el fenómeno del celular fantasma. Cargarlo toda la noche cerca de la cabeza es peligroso. Hay interrupción del sueño, aumenta el riesgo de tumores cerebrales. Ojo al uso inadecuado del lenguaje escrito y todas las palabras que ya les mencioné. Ahora vienen los beneficios, no todo es tan malo. Desarrollo de nuevas conexiones cerebrales con gran rapidez. Aumento de tamaño de áreas vinculadas con habilidades sociales, reconocimiento facial y memoria. Habilidades en búsqueda y manejo de información, el famoso cerebro multitarea, posibilidades de utilización como una herramienta terapéutica en diferentes situaciones que tienen que ver con mi especialidad, deterioro cognitivo, autismo y trastornos del lenguaje, y se utilizan enfermedades psiquiátricas y trastornos afectivos, depresión, pero viene algo que se llama el cerebro 2.0, lo dejo para la discusión. Acá hay estos trabajos publicados por autores chilenos que hablan del nuevo cerebro del adolescente, aquí estará el cerebro de los inmigrantes digitales, aquí el de los nativos digitales. Tres preguntas para que miremos todos. Va la primera mirando esta mesa. ¿Las nuevas tecnologías nos acercan o nos alejan? Esto que estamos viendo aquí no es nada raro. Reuniones sociales en que todo el mundo está pendiente al internet. Va otra, ¿le queda algún papel a la escritura manuscrita cuando todo el mundo ya está permanentemente con los pulgares escribiendo? Y desaparecerán los libros en papel. Una sola recomendación final, utilicen esto con moderación, autocontrol. La tecnología no reemplaza ni reemplazará nunca el contacto real entre seres humanos. Miren estas fotos tan lindas y una que disfrutamos particularmente los colombianos, como puede ser el baile, el trencito en esta oportunidad. Ni nos imaginemos qué tal que de pronto nos vaya bien el sábado contra Uruguay la rumba que podremos armar. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia y atención. Bueno, muchas gracias. Quedamos como antojados no solamente de como de preguntar, sino de comentar. ¿Cuántos ya colgaron que están en esta conferencia? En el Facebook. Con seguridad. Sí, ya. Ya tuiteamos que estamos en eso. Les cuento metodológicamente, vamos a conversar. Vamos a hacer un par de preguntas que les voy a hacer yo. Un par de preguntas a nuestros dos invitados. Y pues tienen un tiempo de 5 minutos para responderlas. 5 minutos más o menos. No estamos como tan graves del tiempo. Y al final sí quisiera que participáramos con más preguntas del público también, no solamente frente al tema de la conferencia, sino frente a lo que va surgiendo, ¿no? Entonces hay una primera pregunta que yo tengo en torno al tema de la generación Z, y si es realmente que la generación Z nace o se hace, ¿no? Ese es el tema de que veíamos cierto tipo de características, cierto tipo de consecuencias frente a este consumo
de las tecnologías, unas ventajas importantes, pero pues me surgía como esta pregunta, ¿no? Eso está, ¿qué está significando? Si entonces si yo nací en el 95 y qué tiene que ocurrirme o qué procesos por dónde tengo qué me tiene que pasar en mi entorno para realmente yo ser generación Z, o pues simplemente yo nací en el 95 y soy generación, bueno, yo no, alguien que nació en el 95 es generación Z, ¿no? Entonces es un poco, porque no sé si ustedes se sintieron identificados, identificadas al final con cierto tipo de patologías, y las patologías parecieran multigeneracionales, ¿no? Porque no necesariamente están como tan enfocadas. Entonces esta es como mi primera pregunta, muy también pensándola en nuestro contexto, ¿no? En nuestra Colombia y en nuestras condiciones. Entonces, esa es mi primera pregunta, doctor Francisco. Bueno, no, excelente la presentación. Yo menos mal me sentí identificado con la generación agraria, la del 4000 antes de Cristo hasta 1780. Y entonces por ese lado estoy tranquilo. Desde ese punto de vista, y ya trayendo una anécdota muy bonita que abre la discusión, hay en uno de los diálogos de Platón, que no recuerdo exactamente ahora cuál es, hay una observación de Sócrates que dice que es una tragedia eso de la escritura, porque por culpa de la escritura la gente va a perder la memoria. Porque ¿para qué se va a acordar de las cosas si ahora ya puede tener las cosas escritas? Y eso fue en el siglo V antes de Cristo. Y hoy todavía seguimos discutiendo sobre la memoria, que es una cosa muy interesante, porque la educación se dedicó, tendría uno que hablar, de si la educación colombiana está en cuál de estas generaciones. Porque quizá, digamos, la primera parte de la pregunta de Mayali, yo diría que nadie es de ninguna generación específica y todo el mundo es de la que le corresponde. ¿Qué quiero decir con esta respuesta ambigua? Que depende uno dónde nació y qué lo rodea. Entonces, un niño que hoy nace en el Polo Norte, en una comunidad esquimal, donde lo primero es sobrevivir al frío, pues seguramente se informará por internet de cuánto más va a bajar la temperatura, pero su conexión va a ser mucho más con el entorno en el que está para sobrevivir que con los computadores que no le van a dar calor. Y entonces eso es definitivo. Obviamente si ustedes van hoy en Colombia a los Llanos Orientales, o ustedes van a Arauca, o van a Alguainía, o van a Boyacá, allí nomás, a Sáchica, o a Villa de Leyva, sí, encontrarán niños que tienen celular, encontrarán niños que saben manejar el celular, no saben muy bien qué hacer con él, no tienen grandes preguntas, entonces no tienen que preguntarle a Google, de manera que, en el mejor de los casos, recibirán una llamada de una novia o se enterarán de que ahí hay unas muchachas que no se ven en Bogotá, en Boyacá y en Sáchica, donde hace frío, y las de internet todas viven en tierra caliente. Y entonces, pues eso no los hace necesariamente de esta generación bien. Y creo que es un principio fundamental que el ser humano va configurando su estructura cognitiva, es decir, su cerebro, lo llaman ustedes plasticidad cerebral, si mal no estoy, lo va configurando de acuerdo con sus experiencias vitales y con lo que tiene alrededor. Naturalmente, si una señora actual que vive pegada en el internet se quiere deshacer rápido del bebé, le presta la tableta para que la deje a ella jugar con lo de ella. Y entonces el niño, pues, aprenderá a explorar eso que tiene alrededor y se volverá hábil, descubrirá que es atractivo, que es bonito, que es simpático, y cuando tenga 5 años no le hablará a su mamá, sino por WhatsApp.
Sí, sí. Y esto, muy bueno. Y esto no es, pues, suena chistoso, pero nos tiene que poner a pensar mucho. Sí, eso es como... Nos tiene que poner a pensar mucho porque si bien toda esta era abre, como lo mostraba Leonardo, una nueva tendencia enorme a desarrollar ciertas áreas del aprendizaje y del cerebro, probablemente contribuye a achicar terriblemente otras en el terreno de la creación de vínculos, por ejemplo. Y la creación de vínculos, uno tendría que preguntarse si tendrá algo que ver. Como él tiene hijos, yo no me voy a dejar, yo también. Yo también. Y usted también. Pues sí, y no nos importa. Y entonces, solamente cuento una pequeña anécdota de mi hija mayor, que es psicóloga, estaba buscando hacer un doctorado en su especialidad es trabajo con bebés. Y quería hacer un doctorado que le permitiera seguir eso, y cuando menos pensó, porque ya no tuvo la culpa, descubrió que estaba matriculada en un doctorado en medicina, en neonatología. Y justamente lo que explora es todo lo que le pasa a un bebé que nace y llevan a una sala de neonatos, todo lo que le pasa simplemente por la ausencia de vínculo físico con su madre en las primeras 48 horas, y el impacto que eso tiene a lo largo de toda su vida. Entonces, tenemos que pensar un poco en eso. Última reflexión, Nayali, para pasarle la palabra a Leonardo y pegar dos neuronas. Y hoy día lo difícil es lograr conectar dos neuronas, porque todas están ocupadas por su cuenta, entonces no tienen tiempo para encontrarse. Ya las neuronas van a tener que comprar celular. Entonces, el tema que sí es muy grave, ¿quiénes de ustedes son maestros o trabajan en educación? Hartos. Lo que sí es grave es de qué maldita generación es la escuela. Pues los muchachos que tenemos son de la generación entre X y Y. Una cosa allí entre X y Y. ¿Y la escuela de qué generación es? Es de la A. Resulta que ustedes están evaluando a los niños con criterio de cuando ustedes eran niños. Y los niños de hoy saben de cosas que ustedes nunca supieron a la edad de ellos y que ellos no les cuentan para preservar su inocencia. No, el doctor Francisco pasó como por cinco preguntas, reflexiones para ir hacia allá, efectivamente. Pero eso es algo que tendríamos que... Pero esa que... es una pregunta bonita. Súper bonita. No, espectacular. Voy a complementar porque realmente me identifico con el 100% de lo que ha dicho el profesor. Yo lo único que diría para contestarte tajantemente, ¿se nace o se hace? Se hace. Se hace. Eso de que dice que vienen con el chip, no es así. Todos nacemos con un cerebro, con una potencialidad extraordinaria, maravillosa, y según el ambiente en que lo pongamos va a funcionar de una manera diferente. Yo tuve una experiencia realmente maravillosa hace más o menos unos 2 años, por un trabajo con la universidad. Tuve la oportunidad de ir algunos días a la Sierra Nevada, Santa Marta específicamente, a Nabucimaque, y pasar unos días con arhuacos. Se nos descargó a todos el celular, no había cómo conectarlo. Hablamos con algunos de ellos que no conocen el papel moneda, sino solamente el trueque. Estuvimos en la escuela de ellos, estuvimos en el centro de salud. No tienen acceso a las nuevas tecnologías. No existe ninguna posibilidad de que vayan a conectarse a esa misma velocidad. Entonces, para seguir dando a campo a las demás preguntas, definitivamente se hace. De ahí la importancia nuestra, como papás y como educadores, de llevarlos responsablemente al uso de ello. Pretender atajarlo en las ciudades grandes y medianas, en donde el acceso es masivo y generalizado, pues es imposible, eso está ahí, no hay ninguna posibilidad de arrancarlo. Uso responsable, mensajes, contacto con la naturaleza, país extraordinario, climas, ya usted mencionó algunas ciudades y algunos sitios que todos adoramos. Y qué rico poder uno tener un país así para estar permanentemente encerrado en el mundo digital cuando tiene afuera tantas posibilidades, incluida la actividad física,
el contacto visual, las habilidades verbales, y más adelante volveremos sobre el lenguaje manuscrito, porque ahí trabaja sobre eso, esa pregunta va contra Mila. Sí, ahí mezclando un poco varias de las reflexiones y de las cosas que estaban diciendo, de todas maneras, si uno toma un poco más que las personas de generación Z, acercarse un poco más a lo que en la actualidad está en términos como de herramientas y de posibilidades, que me parece que es como lo que podemos hablar en términos de, bueno, hay cierto tipo de condiciones que están ocurriendo y que permiten a través de ciertas rutas desarrollar habilidades, desarrollar potencialidades, qué sé yo. Esa es como la siguiente pregunta, es qué condiciones deberían posibilitarse en términos de procesos educativos, en términos de procesos comunicativos, sociales, para de alguna manera poder tener potencialidades con estas ventajas que estábamos listando de lo que son ventajas de la generación Z, ¿no? Es el tema de la innovación, el tema de las posibilidades de conexión desde otras maneras y no solamente la presencial, las ventajas que eso está teniendo, las conexiones cerebrales que eso están logrando. Entonces la pregunta también tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Francisco en torno a la pensada, no es de qué generación somos, sino de qué generación es la escuela o de qué generación son las entidades que en términos sociales a las que tenemos acceso y este tipo de cosas. Entonces la pregunta es qué condiciones deben posibilitarse para lograr algunas de estas ventajas que un escenario como el escenario de la generación Z nos está permitiendo. Bueno, yo creo que depende de qué busquemos, porque, digamos, todo objetivo debe tener unos medios para obtenerse. Si yo lo que quiero es que los chicos accedan a información, o las personas, pues naturalmente es mejor que sepan consultar, que desarrollen la habilidad de consultar internet, donde no tienen que moverse de su casa para conseguir enorme cantidad de información, que dirigirlos a la antigua enciclopedia Salvat para los niños. Entonces, pues naturalmente, pues si yo tengo ese potencial, ¿por qué no? Justamente la semana pasada o este fin de semana, en el periódico salía un artículo muy interesante del bibliotecario de la Biblioteca del Vaticano, que ya están digitalizando todos los libros secretos del Vaticano. Ya ahora le dará pereza a la gente leerlos. Pero es que mientras eran secretos había gente que era capaz de hacerle el viaje y de matar 8 personas para sacarse un libro de esos, que nadie entiende, están en latín y además eso es una cosa muy aburrida. Entonces, pues para sacar un secreto del Vaticano, a eso tiene que dedicar uno toda la vida. Ahora lo están digitalizando y lo ponen en internet, como está la biblioteca de la UNESCO, como alguien puede hoy acceder a los archivos de Sevilla, si es historiador, para eso debe servir. Pero ahí hay un problema tremendo, que es la obligación nueva de la escuela. Y hago esta reflexión porque yo soy de la generación agraria, del 4000 antes de Cristo. Cuando yo iba a la escuela, digamos, yo empecé a ir al colegio a comienzos de los años 50. En esa época, por Dios santísimo, no había manera de enterarse que había jirafas si uno no iba al colegio. No había televisión. Radio no podía oír sino algo así como el 20% de la población colombiana, porque no había llegado el transistor a Colombia. El transistor, que era un tronco de grabadora, como los de los costeños, no, eso es el transistor, para los que no sepan, ya con pilas así de gordas. Eso era el Walkman de la época, y el Walkman le habla a uno a los de 16 años, no saben qué es esa vaina, porque ahora es el iPod. Sí.
Entonces, pues resulta que un muchacho de 16 años, que uno le diga que lleve un CD colgado de aquí, dando vueltas y que si trota se le salta, eso ya es prehistoria total. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno piensa en la información, ahorita el lío es al revés. Ahora el problema es exceso de información. Ahora, ustedes le dicen a un niño, dicho sea de paso, todavía en los colegios hacen la estupidez del siglo. ¿Qué papel hace en un colegio hoy una sala de computadores? Es lo más estúpido que alguien se le... Eso solo lo puede hacer alguien de la generación B. En la generación Z no se compran computadores, se instalan Wi-Fi. ¿Sí? Pero si quieren tener computadores, hay que tener dos computadores en cada salón. Y entonces un profesor que trate de adaptarse le dice a un niño de 8 años o 9 años, mira, ¿por qué no buscas allí? Párate de tu pupitre y vas allí al computador y busca a ver qué hay sobre las jirafas. Primero, los niños ya saben de las jirafas más que todo lo que sabe el maestro. Las han visto nacer, las han visto parir, las han visto hacer el amor. Todas esas cosas que hacen las jirafas. ¿Sí? Saben en qué zoológico están, saben que por allá en un zoológico mataron una para darle de comer a los tigres, han llorado con ellas. El profesor solamente sabe que las jirafas hacen parte de una clasificación que se llamaba persona, animal o cosa. Resulta que todo esto genera un conflicto espantoso y mientras tanto los niños no saben jugar. Y jugar a la manera en que jugábamos antes, los de la época agraria, es absolutamente fundamental para desarrollar preguntas sobre el mundo. Sin preguntas toda la información no sirve para nada. Entonces, imagínense ustedes que los metan a la sala de depósito de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la más grande que hay en el mundo, 2 millones de ejemplares o de títulos, y le diga, lea. ¿Qué leo? Yo no venía para leer. No se me ocurre nada para leer. Eso le pasa a cualquiera que tiene un celular en la mano o una tableta. Busque, ¿qué busco? Tengo que tener preguntas antes. Y las preguntas surgen del contacto entre las personas, de la conversación. Yo les apuesto que si hoy ustedes averiguaran, hicieran un recorrido entre los que hay aquí, pero más entre chicos, con lo que sea, ¿cuáles han sido sus últimas 20 consultas? En internet les apuesto que el 90% son sobre el mundial. Porque tienen preguntas. ¿Cuántos han preguntado sobre Descartes esta semana? De ustedes. ¿Cuántos de ustedes han preguntado cómo se dice balón en sánscrito? Y todo eso está. Entonces, la necesidad... El objetivo determina qué medios usamos. Si quiero que los niños aprendan a relacionarse, a tratarse bien, a reconocerse como seres humanos, a encontrar sus valores, para eso no sirve las TICs. No sirve. No sirve Internet. No sirven las redes sociales. Para tratarse hay que mirarse, hay que tocarse. Hay que estar en recreo. Los colegios de hoy ya no tienen recreos. Y si hay recreo, es la hora para mirar el celular, porque en clase está prohibido usarlo. ¿Cuándo en clase? Es cuando todos debieran usar el celular, porque está trabajando sobre información. Entonces andamos al revés. El problema no es simple. Pero hay una cosa, perdón, Leonardo, Francisco, frente a no son la ruta, yo no sé si de pronto no es la ruta... creo yo, no es la ruta, no, sino de pronto la manera en la que se están viendo, como que solamente se está viendo que las redes sociales hacen que tú no te comuniques, o qué sé yo, es
es algo que tendría uno, a mí me parece que han cambiado los medios, pero las preguntas que le proponen a uno como estudiante siguen siendo las mismas, por ejemplo, o sea, este tema que los profes dicen que están aburridos del copy-paste, o que solo busquen en Wikipedia, yo decía, pero pues si la pregunta es quién era fulano de tal, pues está perfecto en la Wikipedia, y pues poner copy-paste funciona citando pues fuentes, ¿cierto? Porque, ¿para qué lo voy a escribir? ¿Para qué lo voy a escribir? Es un poco como el tema de la pregunta. Lo mismo en términos de las TIC, y volviendo a lo que estás mencionando, de pensemos en términos del objetivo y la necesidad, es qué hacemos con algo como las redes sociales o con algo como la internet, que está, que tiene cierto tipo de posibilidades que tendría que poder podríamos utilizarlo para fortalecer cierto tipo de tú a tú, cierto tipo de encuentros diferentes a los que nosotros estaríamos acostumbrados, pero pues cuando el hijo de mi vecino tenía 11 hijos y nosotros éramos 8 hermanos, pero pues ahora eso también ha cambiado, entonces me parece que también decir funciona o no funciona, o decir para cierto tipo de cosas no, pues podría también ser radicalizarlo, ¿no? También. Sí, pero digamos, yo quisiera matizar ahí, le doy la palabra a Leonardo, pero es que resulta que como hoy estamos hablando de aprendizaje, de neurociencias del cerebro, el cerebro tiene múltiples funciones, y hay unas funciones que mencionaba Leonardo que tienen que ver con la oxitocina, y esas son las del abrazo. Pero debe ser que ciertos personajes, que no voy a decir quiénes, se aficionan y se descubrieron el Twitter y deben sentir unas secreciones de oxitocina maravillosas, así sea queriendo a su modo a los vecinos, ¿sí? Y entonces, pues, matonear también hace parte de eso, etcétera. Pero ponerle la cara, obviamente para un hombre y una mujer de 18 años, o de 25, o de 36, que quieren pelear, es mucho más cómodo votar a la muchacha por WhatsApp y apagar el teléfono. Entonces yo me ahorro todo el trauma de que me diga por qué me despides si yo me he portado contigo, yo te lo di todo. No, hay una serie de cosas, incluso que tienen que ver con altos niveles de la producción científica. Es muy complicado, y esto es un estudio que se hizo cuando la era anterior, la de los 60, que fue la de la televisión. Y unos estudios muy serios que hicieron unos investigadores en España mostraban una cosa tremenda, y era que los niños perdían el sentido de la realidad por la televisión. Entonces preferían ver el bosque de la televisión y no ir al bosque, porque en el bosque de la televisión salían los osos, los animales, no los picaban los moscos, no hacía calor, entonces era un bosque maravilloso. Luego iban al bosque de verdad, y en el bosque de verdad los únicos animales que había eran los moscos, los otros no aparecían por ninguna parte, y eso tocaba caminar, y había unas cosas repugnantes que llamaban pasto y todo eso. Hoy, en el terreno de las relaciones sociales, es tremendo tener una relación con alguien que no es de verdad. Es decir, aunque es alguien que me escribe y todo esto, yo no tengo la reacción de decir esta persona cómo la siento. Entonces, todo va muy por una vía que es la de la información cognitiva. Y eso es válido. Es válido una vez que yo ya he construido un vínculo. Si yo ya tengo una amistad que hice con alguien de Australia, y después me puedo seguir comunicando con el alguien de Australia, y si ustedes han tenido esa experiencia, verán que muchos de los mensajes es, ¿cómo me gustaría que vinieras? ¿Cómo me gustaría volverte a ver? Porque la experiencia fundante del aprendizaje fue una experiencia, digámoslo, completa, tridimensional, ahora para hablar de 3D. Sí. Bueno, no, yo voy a complementar muchas cosas que están diciendo ustedes dos y que me parecen muy importantes. Está estudiado, voy a referirme un poquito a la oxitocina, a las redes sociales, al amor, al WhatsApp y al amor por Internet. Está estudiado. Ahorita ya hay personas expertas en el amor vía WhatsApp.
y en las rupturas vía WhatsApp, en la etapa del enamoramiento y la intensidad de los mensajes cada 35 segundos. Entonces, aunque, y buenísimo aquí con tantos educadores, porque yo sufro cada vez en clase cuando veo que los jóvenes y las jóvenes están trabajando con la tableta o con el celular, porque no sé qué están haciendo. No sé si están verificando la referencia que estoy dando acá, si están mandándose mensajes unos con otros, si están... ¿O se está burlando de usted? Todo. Pasa, claro. Es muy probable que se esté burlando de la pinta que uno tiene de lo que acaba de decir. Hicieron un meme y no se dio. Y uno tiene la duda de si dejarlos o no dejarlos. Les debo decir que nosotros tenemos libertad de cátedra en la universidad y dejamos que los profesores decidan. Pero hay profesores que no les autorizan la utilización de las tabletas y de los celulares en clase porque realmente uno no sabe muy bien qué está pasando. Les voy a comentar algunas cosas relacionadas con las relaciones afectivas. Si bien se produce oxitocina, cuando hay lectura de mensajes de Facebook y Twitter que tienen un contenido afectivo, quien se lo manda a uno tiene un significado para uno, se han medido y las cantidades que se producen son infinitamente inferiores a cuando ese contacto es real, cuando la persona le está diciendo a uno en su cara, te quiero. Ahí ya no es de oxitocina. Y para hablar del poder del abrazo, el abrazo es una de las, digamos, una de las improntas más lindas que pueden tener muchos seres en la naturaleza, no solamente los seres humanos, como el beso. Y es imposible abrazarse o besarse por vías virtuales. Eso no hay ninguna posibilidad. El abrazo produce gran cantidad de oxitocina, la producen mucho más las mujeres que los hombres. Se han hecho estudios en los que se ha visto que para que un hombre produzca la misma cantidad de oxitocina, cuando es abrazado, hay que abrazarlo 4 veces más. Un consejo que dejo aquí para el auditorio. Y nada de eso lo podemos hacer Nada de eso lo podemos hacer por vía virtual. Absolutamente nada de eso. Y lo otro, por ahí tengo un grupo de amigos que trabajan el tema de la psiquiatría infantil y juvenil. Tenemos un grupo desde hace ya como 15 años. Y el hecho es que hemos evaluado parejitas que hacen amores absolutamente imposibles por internet. Imposibles porque a pesar de que llegan a amarse intensamente, sus condiciones físicas, socioculturales y socioambientales harán que nunca puedan llegar a concretarlo. Y les genera unos vacíos absolutamente terribles y dolorosísimos, porque esa persona que aman está a una distancia increíble y nunca se van a ver. Ellos saben que nunca se van a ver. Pero además te pregunto esto, cuando eso sucede, pues es lo que yo he visto, además no sé si eso se pueda generalizar, cuando se ha conformado una relación muy fuerte vía virtual, empieza a haber pánico de conocerse personalmente. Claro, y a veces se desinfla cuando se conoce. Si uno de otras maneras también. Después de los 4 abrazos. Después de los 4 abrazos, está uno lleno de oxitocina. Después de 4 yo no sé, pero el primero sí fue... pero es muy interesante porque hace un tiempo no existía absolutamente ninguna posibilidad distinta, existían amores muy lindos. Por cartas, hay leyendas bellísimas, historias bellísimas, hay libros de cartas de amor en épocas en las que pues, está este mundo de las comunicaciones de hoy en día es completamente distinto. Pero es que ya ver al otro sujeto es algo muy, muy llamativo, lo pueden ver. Y finalmente terminaré tocando, para que podamos seguir tangencialmente, 2 temas que se tocaron acá. Uno es el ciberbullying. Exponerse tanto, mostrar tantas cosas en un momento dado, puede generar celos, puede generar conflictos, y puede hacer que de pronto una foto que se montó allí sea utilizado por otros para ridiculizar a la persona y empezar a hacerle ciberbullying con una cantidad de maltrato absolutamente terrible, con el terrible poder del anonimato de desprestigiar a la persona, de hacerla sentir muy mal. Hay casos descritos de depresión y de suicidio por personas por ciberbullying, cosa que me parece tremendamente peligrosa y quisiera dejar en cuenta que todos estos grandes beneficios que tiene la tecnología, la búsqueda de la información, es algo extraordinario. Tener ahí disponible todas estas bibliotecas en las que uno escasamente soñaba que podían existir análisis de obras maestras, por YouTube todo lo que uno puede encontrar de obras de arte, de literatura, de conversación, en fin, cantidades de cosas, pero con los riesgos que hemos venido mencionando, yo creo que sigamos mañana con tus excelentes preguntas que nos... Un poco frente a lo que estaban diciendo, para
concretar cierto tipo, pues hemos estado hablando como de los retos y que era la otra pregunta que tenía, era como los retos frente a las TICs, a la educación, a este ubicar la generación de la escuela, incluso lo que decía Leonardo en términos de que los profesores en la universidad no saben qué está pasando ahí, que eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo no sé si es una negación de las personas, no de las personas, no sé, mayores de, para no ponerlas en una generación, pues no sé, mayores de 40 años, que como que se sienten en una imposibilidad de, en una incomunicación que probablemente hacen que no se planteen nuevas estrategias, nuevas pedagogías o nuevas maneras de reconocerse. Entonces creo que por eso se quedan en las tradicionales o en las que uno pues como que sabe manejar. Eso es algo que yo creo, porque en términos universitarios también lo he escuchado mucho, uno no sabe qué va a pasar ahí, entonces le pongo el aparatico para que ninguno pueda conectarse en internet, y en la escuela pues siempre recurro a la nota para que uno como profe tenga razón en algo para el avance. Entonces es un poco como cuáles son esos retos que nos está presentando TICS, educación, y educación, quisiera pensar en educación expandida, en educación no solamente pues educación yo como mamá, o yo también pues como adulto que estoy en una sociedad muy correlacionada, no solamente viendo como las ventajas y desventajas de lo que estamos hablando de TIC, sino más bien las características que en este momento estamos viviendo como sociedad, porque uno no podría decir, ustedes nombran cierto tipo de relaciones y pues son nuevas y son interesantes, uno no puede decir que lo virtual está allá, sino lo virtual es súper real en términos de que te afecta positivo o negativo, y son un montón de cosas que están ocurriendo. Entonces en ese lugar, en ese momento que están ocurriendo, ¿cuáles entonces son estos retos en torno a TICS y educación en estas nuevas sociedades? Quisiera como que los pensáramos. A ver, yo creo que hay un problema que es tal vez el más complejo de todos para quienes somos educadores, y es ¿de qué se trata la educación? Si durante mucho tiempo la educación se trató de transmitir información. Y entonces lo que yo les decía, uno tenía que ir al colegio, o tenía que ir a la universidad a recibir información, porque no había otro modo de encontrarla. Nadie podía estudiar medicina y encontrar fácilmente y a la mano todos los libros posibles de medicina. Entonces un profesor de medicina, de anatomía o de fisiología, tenía que dedicar las horas a recitar todos los huesos del cuerpo y a mostrar unas fotos y a mostrar unos esqueletos y poner estudiante por estudiante a que miraran y contarles cómo se llamaban. Hoy puede eso hacerlo un niño de 4 años. Pero además puede aprender a manejar un helicóptero de combate y hacer vuelos en zonas reales y aterrizar en aeropuertos reales en un simulador. Entonces la pregunta es, ¿y entonces ahora qué hacemos? Entonces la situación que describía Leonardo de muchos profesores o Mayali es, o usted tiene un profesor que es una caja de música, y entonces eso uno apaga el celular por propia voluntad para no perderse ni un minuto del payaso. Entonces yo creo que si ustedes se van y compran boleta para entrar a ver a Andrés López, apagan el celular, porque no se quieren perder ninguno de los chistes. Ahora no aprenden nada, pero la pasan bomba. ¿Sí? O uno se vuelve ese payaso fantástico, y entonces después de un año de éxito se suicida, porque ya después de un año uno no vuelve sino a repetir lo mismo, y los chinos ya lo grabaron y dice, mire, aquí tengo el video de la misma clase, la del año pasado, yuhu.
estamos en una situación terrible. El profesor que sigue montado en su esquema viejo se siente muy mal cuando está hablándole a un público y el público no le para bolas. Eso es bullying contra el profesor y su autoestima. Entonces, ¿yo qué hago hablándole a un poco de gente que no sé en qué está? Y a mí me ha pasado lo que dice Leonardo. Entonces, es muy incómodo, por moderno que uno sea, si uno está montado echando una carreta, pues quiere que haya contacto visual. Y el contacto visual es con el internet, es la foto de la mamá recién parida que está viendo a su hija en la foto que le acaba de sacar, probablemente. La de verdad no, la de verdad chilla y hace pipí. Esa que la tenga la enfermera, la linda es esta que se la estoy mandando a la abuelita, al amante, al papá, a todos, a ver a quién se parece. Entonces, digamos una vaina un poco dantesca. Eso en primer lugar. Lo segundo, pues obviamente hay que cambiar todo el modelo de aprendizaje. Entonces, los niños tienen que estar haciendo preguntas sobre el mundo. Cuando hagan preguntas sobre el mundo, el profesor descubrirá que todas las herramientas que tiene en el salón son útiles. Entonces, ponga temas de conversación. Es muy diferente estar uno con un grupo de niños y decirles, bueno, niños, entonces, ustedes dijeron que les gustaba averiguar sobre los fenicios o sobre los dinosaurios o sobre no sé qué. Bueno, vamos a averiguar qué clases de dinosaurios hay. ¡Ay, profesora, mire, aquí descubrí uno! A ver, ¿quién tiene uno distinto a ese? Aquí, ¿para qué van a tener libros? En un libro caben 4 dinosaurios. Y eso que si son bonsai. En internet están todos y los pueden proyectar en el videobeam. Y entonces el profesor se apropió de todo eso y los niños, cada uno aporta el dinosaurio que le gusta. Y ahí empieza ese tema de la diversidad. Porque la diversidad está en la libertad de aprender lo que a mí me da la gana. Obviamente creamos un acuerdo de que la discusión sobre dinosaurios, pero yo aprendo del dinosaurio que a mí me da la gana y mi compañero me cuenta del que a él le gusta, y entonces esta tiene el tiranosaurio y el otro el brontosaurio y el otro el no sé qué, y un día un grupo de tercero de primaria, no les estoy hablando carreta, estoy hablando de cosas reales que yo he hecho. Entonces, a la vuelta de 15 días, yo tengo un grupo de niños de 9 años realmente expertos en las eras mesozoicas. ¿Y qué época apareció? Entonces yo busco. Y entonces no importa que copy-paste, no lo voy a poner a pintar el dinosaurio. Pero si ya está retratado, ¿para qué lo va a pintar? Copie y bájelo. Y arme un rollo bien armado, porque la idea es, ¿cuáles eran los dinosaurios más grandes? Ah, entonces el muchachito tiene que averiguar en internet cuáles son los dinosaurios más grandes, los que se comían a los otros, los que eran herbívoros, los que no sé qué, los que eran acuáticos, y el niño está aprendiendo a pensar sobre la información. Si no hacemos eso, vamos a seguir con un problema que está en crecimiento y que es muy grave, y es que cada vez se habla más de niños hiperactivos. Y nunca pensamos en una escuela lenta, lenta, lenta y mamona. Y entonces los niños se maman. Entonces, como se maman, joden. Eso es neurociencia pura. Tal cual, usted ya dijo todo. Pero vengan, les complemento algunas cosas desde la educación universitaria y por lo menos de algo que estamos empezando a hacer en la Universidad Rosario con mucho éxito. Siendo una universidad muy tradicional, acabamos de cumplir 360 años con un programa de medicina antiquísimo. Muy ah, ustedes sí son más antiguos que yo. Más, sí, ustedes más agrarios, ustedes son bien antiguos. Decidimos innovar y duramos un tiempo largo buscando un nuevo camino para enseñar medicina. Y lo estamos haciendo muy exitosamente, haciendo, de pronto voy a comentar dos o tres cosas. Recibimos un grupo muy grande, recibimos 140 muchachos. Nosotros tenemos un aula en donde los podemos atender. En esa aula las sillas son móviles, es decir, tiene un telón al frente, tiene un telón atrás y tiene LEDs por todas partes, de tal manera que los muchachos pueden estar de espalda al profesor
mirando la conferencia, los ponemos a trabajar en grupos, los ponemos a debatir. Hemos eliminado la cátedra, la parte alta, para que el profesor esté interactuando y moviéndose todo el tiempo entre ellos, que deben haber leído y haber, pueden participar en cualquier momento pasándoles el micrófono para que complementen lo que uno está diciendo, y asumimos el reto de que para que no nos filmen ellos, nosotros mismos nos filmamos. Filmamos todo lo que estamos haciendo, lo subimos a la red, a una plataforma que se llama la plataforma Mutis, y el gran desafío es qué va a hacer uno dentro de 6 meses cuando le vuelva a tocar la clase, porque eso ya está allí. Entonces hay que modificar. Replay, como el replay es el riesgo. Y lo otro que hacemos es que ya armamos unos salones de 10 personas, tenemos 14 salones, en cada salón tenemos facilitadores, y allí ya es muy difícil pasar de agache de que uno no leyó. Muy difícil pasar de agache, porque con el facilitador van a encontrarse vis a vis y van a tener que explorar unas cosas. Muriéndonos de la pena con los bachilleres que nos llegan de muy, muy diversos lugares del país y de muy diversos colegios, absolutamente todos reciben competencia comunicativa. Y con nuestro grupo de fonoaudiólogas y fonoaudiólogos, que son absolutamente excelentes, todos vuelven a posar por leer, escribir, argumentar y criticar. E invertimos el salón y frecuentemente los muchachos son los que dictan la clase. Permanentemente conectados a TICS, en esos saloncitos de 10, todo el mundo está con su tableta, todo el mundo está con su celular, si no lo tiene se lo proveemos con muchísimo gusto desde la universidad para que puedan estar conectados todo el tiempo con el tema que estamos haciendo. La anatomía la seguimos enseñando con el cadáver y con el esqueleto, pero compramos unas mesas de anatomía virtual en las cuales se puede girar el cadáver, se pueden hacer cortes, se puede hacer todo. Seguimos combinando, y ya para cerrar lo de medicina, porque se pone muy aburrido si solo les hablo de medicina, somos muy cuidadosos con la parte instrumental. Uno puede ver cómo se opera una apéndice en YouTube, pero tiene que ir a hacerlo. No lo hace. Tenemos pues simuladores de lo que ustedes quieran, de punción lumbar, de parto, de coger venas, de reanimación. Lo hacen un poco como los pilotos antes de ir a volar un avión. Y esos simuladores son muy costosos, son absolutamente extraordinarios. Respiran como nosotros, se quejan, les duele, si uno le coge mal la vena, le dice, ay, 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 pasito, me está doliendo. La señora cuando va a tener el bebé, la simuladora dice, pónganme una peri, que me duele mucho. Tienen la capacidad de hablar, de quejarse. Falta que uno se enamore de esa. hasta de pronto nos pasa, pero después yo van a... Yo soy el papá. Después van a los hospitales y ya tienen contacto con pacientes de verdad. Entonces estamos tratando de mezclar un poquito las TICs, las nuevas tecnologías, con la enseñanza tradicional, favoreciendo mucho la competencia comunicativa. Creemos que en Ciencias de la Salud uno comunica permanentemente cosas buenas, cosas malas, buenas y malas noticias, y somos educadores permanentes. Y es un ensayo un poquito a ver si logramos conectarnos mejor con esos muchachos. Que vamos muy bien, están invitados, están invitadísimos, claro que sí. Una anécdota también escuchándolos hablar es que mi hija estaba en una charla, como en un conversatorio con, y decía que ¿qué les tienes que decir a los profes de ciencias? Era un tema de ciencia. Entonces ella decía, lo que pasa es que los profes muchas veces nos subestiman. Los profes a veces no se dan cuenta que nosotros podemos enseñarles. Entonces era también como el tema de hay posibilidades de diálogo, y creo que eso es algo que en términos de las cosas que están pasando en estas nuevas generaciones o en este nuevo momento en el que estamos, pues porque uno no puede decir que es de otra generación, estamos todos aquí en este momento, con lo que nos está tocando, creo que es una de las de los temas que tendríamos que entender, y es que nos estamos conectando y se nos están cambiando estos parámetros de que hay uno que sabe y otro que no sabe, sino que hay conversaciones que podríamos estar dando. Para cerrar y darle la palabra a los que nos están acompañando hoy también, y después como de este tema de debates que hemos pasado en los últimos meses, entonces les propongo que yo voy a decir una palabra y cada uno me va a decir lo primero que se le ocurra con la palabra. ¿Listos? Es que no saben. Bueno, ay no, son todas ñoñas. Pero bueno. Pero Internet. Que no sea el ñoño. El ñoño. Internet. Tienen que decir una palabra. La primera que se les ocurra. Conectividad.
internet. Un poco más rápido. ¿Internet? No. Déjeme despacio, yo soy... Yo soy el agrario. Ojo seco. Escuela. Aprendizaje. Atraso. Cerebro. Todo. No entiendo. Facebook. Amistad virtual. No lo conozco. Retos. Desafíos. Retos. Reinventar la escuela. Pensar. Cerebro. Entender para qué sirve la información. Amor. Amor. Bueno, muchas gracias. Quisiéramos. No hemos terminado. Tal vez, muchas gracias por este momento. Qué maravillosa facilitadora. ¿No? Tal vez Mayali quisiera hacer una observación a, que se me ocurrió en este instante. Pero si algunos de ustedes que son maestros, padres de familia, etcétera, tienen alguna duda sobre la capacidad de aprendizaje de alguno de sus niños, mírelo a ver si no ha sido capaz de aprender a usar todos estos medios. Y pregúntese si fueron ustedes los que le enseñaron. El problema es que nadie aprende lo que no le sirve para un carajo. Por eso es tan difícil proponerle a los maestros que los evalúen. Porque tienen pánico de que se les haya olvidado lo que se aprendieron alguna vez para pasar en un examen. Y a los muchachos les pasa lo mismo. No aprenden aquello que no necesitan. Todo el mundo aprende. Y ustedes encontrarán el niño que consideren más tarado, más bestia, que no estudia, que no sé qué. Encontrarán una fiera para mandar mensajes, conectarse en redes, e identificar películas y todo eso. Pero, si yo le enseño la María y además le digo que no se ría... La vaina no va bien, perdimos. Claro, tienes el problema. Bueno, entonces vamos a hacer, no sé, preguntas, comentarios. Primero que todo, felicitaciones a Maroca por abrir estos espacios que son bien importantes. Felicitaciones a los panelistas, el doctor Cajiao y el doctor Leonardo Palacios. Hay un tema que tiene que ver con todos estos temas de la tecnología y me quiero referir a las relaciones cibersexuales, que es algo preocupante que está sucediendo en los colegios, en las instituciones educativas e inclusive en las empresas. Relaciones cibersexuales donde las personas que tienen esas relaciones se están separando de su pareja real, de su esposa, de su novia o viceversa. ¿Qué consideran ustedes, como académicos y expertos en estos temas, que se debe hacer desde las aulas, desde la familia, para manejar esta situación? De hecho, el doctor Leonardo Palacios hablaba de el uso de la tecnología con responsabilidad. Pero los muchachos, inclusive las personas adultas, están teniendo relaciones cibersexuales. Bueno, yo... Es el dueño de, la, no, pero, de, bueno. Los, de los neurotransmisores. A ver, les comento un poquito. El tema es muy interesante. El tema es muy interesante, es muy común, y ahí hay dos posibilidades. Ponerse a pescar en río revuelto parejas, y es un poco lo que puede ocurrir en aquellos bares que también están abiertos para parejas, para individuos solos que llegan a buscar a una persona, en una relación que potencialmente puede llegar a ser algo, y es real, mirándose a los ojos con otra persona, conlleva unos riesgos. Hacerlo por internet conlleva unos riesgos incluso mayores, porque desafortunadamente se ha podido identificar predadores sexuales o individuos que andan enamorando varias personas a la vez con personalidades falsas. Una de las que recientemente descubrieron a una mujer que se hacía pasar por un hombre y tenía como 6 relaciones con mujeres al tiempo porque quería explorar sus fantasías sexuales y una cantidad de cosas. De manera que es algo tremendamente delicado, es algo en lo que se requiere un nivel de madurez muy grande si una persona se va a meter o no se va a meter en ese mundo. Se pueden suplantar a los sujetos por esa vía, uno puede bajar fotos de un sujeto, armarlas allí, decir que uno es él y simular una cantidad de cosas que pueden no ser reales. Creo que allí el nivel de responsabilidad, el nivel de madurez debe ser aún mayor.
es de alguna manera, si esa persona no tiene un contacto físico en ningún momento con ella, pues vendría a ser casi como una especie de infidelidad virtual, con la que esa persona no puede empezar a compartir una serie de cosas, eventualmente enamorarse por esa vía. Y creo que todos hemos oído de historias de personas, hombres y mujeres, que de pronto se van a ese encuentro fantástico en una determinada isla del Caribe y nunca más se vuelve a saber de esa persona que se fue allí, porque lo utilizan para trata de blancas, porque lo utilizan para muchas cosas. En un programa un tanto dramático y amarillista que salió una vez en televisión, pero no es por el hecho de que sea amarillista o no, ocurrió un hecho real de una persona que lamentablemente pertenecía porque lo sacaron de ello, pero pertenecía a nuestra fuerza pública en un cargo de visibilidad grande, digamos como comandante de la fuerza pública en un departamento de nuestro país. Su esposa estableció una relación cibersexual con otra persona y él, explorando el computador, encontró eso allí. De pronto ya algunos de ustedes están recordando el caso. El hecho es que esta persona que pertenecía a la fuerza pública declaró que su mujer había desaparecido y se encontraron pedazos de ella en diferentes áreas del departamento en donde ellos habitaban. La casa la mandó pintar, se puso muy triste el asunto, pero él apareció como un potencial sospechoso. Se empezó a investigar, él había estado husmeando en el computador de ella, lo había encontrado, le había asesinado, le había descuartizado y había repartido los pedazos, sembrando unas cosas como de un falso crimen que había ocurrido. Y vino fue un grupo de investigadores de Estados Unidos y con una pintura especial pudieron ver la sangre que había quedado por la casa. De manera que llega a generar situaciones de celos pasionales. Pienso que es un terreno tremendamente peligroso el que se vaya a meter allí, como en cualquier relación, por fuera o no de la que uno esté. Pero creo que estamos más acostumbrados, y que si llevamos esos 30.000 años acostumbrándonos a leer gestos, a leer rostros, a tocarnos, a abrazarnos, si estamos en una relación afectiva, eventualmente a besarnos, a tener relaciones, a tener la madurez de decirle al otro continuamos o no continuamos porque encontré a otra persona, me movió el suelo y me quiero ir con ella, pero hacerlo desde el punto de vista virtual, con los peligros que hay hoy de los predadores sexuales, le tendría pavor, y mi recomendación es infinito cuidado si alguien se mete en eso. Pues se me ocurrían varias cuestiones asociadas justamente a todo lo presentado. La primera cosa que me llamó la atención, justo acá en conexión con lo que acabamos de mencionar, era la disminución de la empatía. Hay un experimento en el que, bueno, hay una investigación en la que se demostró que las personas sentían menos remordimiento de generar daño a otro si era a través, a través de un medio como los medios electrónicos, más que si se veía directamente el daño que estaba causando. Justo por lo que estábamos mencionando, bueno, lo que se mencionó previamente de el contacto visual y sobre todo la lectura de emociones. Esto es algo que me llama mucho la atención porque, pues, básicamente estamos en algunos casos encaminando a las generaciones justamente a cortes y reacciones sin dolor necesariamente, y esto, pues, particularmente me parece una cosa interesante, justamente porque ustedes señalaban algo, y es que lo que buscamos es una humanidad más conectada, que sea capaz de sentir al otro, que sea capaz de reaccionar ante el dolor ajeno, que sea capaz de entender qué significa que en otro lugar estén en guerra o que es una guerra, por ejemplo. Esto, pues, digamos, una de las cuestiones claves, creo, de la educación, no solamente acumular conocimiento, sino también acumular una conciencia de sociedad, que probablemente podría estar perdiéndose o difuminándose. Tal vez, no sé cómo se estén desarrollando en este momento nuestros prefrontales, pero yo tengo claras dudas y preocupaciones al respecto. En segunda instancia, cuando el profesor presentaba el debate entre la lectura electrónica, entonces los apocalistas del libro, por decirlo de alguna manera, y los defensores y los paralelistas del libro con la lectura electrónica, me hicieron pensar inmediatamente en Fahrenheit 451, y cuando empezaron a desaparecer los libros y empezaron a aparecer los bomberos. Y la última cuestión que me llama la atención
es que muchas veces, como estaba señalando también el profesor Cajiao, hay una cosa y es la sobresaturación de información. Como ahí está todo, yo no necesito buscarlo o pues no necesito leerlo, que puede ser el problema. Muchas veces siento que los estudiantes, aunque saben que está ahí y aunque consideren que es interesante, dicen como, más tarde lo leo. Incluso yo he sido víctima de eso. Tengo una gran cantidad de pestañas en Google que cierro y sé que cuando vuelva a abrir mi computador van a volver a desplegarse, pero digo, ahorita no tengo tiempo, lo voy a leer más tarde. Y somos tal vez una generación, no sé si somos las personas de mi edad, pero somos una generación de información diferida, del más tardecito. Si eso está ahí, no se va a borrar, entonces puedo seguirlo viendo posteriormente. Y puede ser que estemos también postergando las posibilidades de aprendizaje, no lo sé. Y también, pues, una cuestión última, y es que siento que la tecnología, así como nos acerca, también puede distanciarnos en términos educativos. Y es que, por ejemplo, estaba escuchando las innovaciones del aula en Rosario y quedé absolutamente entusiasmada. Quisiera estudiar allá, pero pues yo doy clases en una universidad en la cual pues el acceso a tecnología es más bien bajo. Tenemos unas salas de cómputo, como mencionaba el profesor Cajiao, y estas salas de cómputo se utilizan eventualmente para tareas muy, muy específicas. Claramente nuestros chicos y los del Rosario difícilmente estarán al mismo nivel de competencia, y eso también nos está diciendo que aunque hay unas cosas que pueden aprovecharse y potenciarse a través de la tecnología, también tenemos que potenciar los recursos que todavía no sabemos cómo explotar con los chicos y que todavía no sabemos cómo explotar incluso en la academia misma. Todavía somos una universidad medio en pañales cuando se trata de una universidad sin necesariamente todos los recursos que uno esperaría. Y ya, gracias. Sí, lo tomo como unos comentarios valientísimos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, quiero manifestar mi gusto de estar departiendo acá con el maestro Cajiao. He sido seguidor de sus investigaciones y como docente me ha aportado muchísimo, y de hecho usted potenció mi amor por la investigación, y en este momento me dedico gran parte de mi vida a la investigación pedagógica. Obviamente es un honor ese panel con el que contamos hoy. Bien, mi comentario va relacionado a lo siguiente. Cuando se inició la conversación, el doctor Leonardo, creo que fue el doctor Leonardo, que comentaba las palabras de Sócrates, ¿no? Cuando el profesor Cajiao, cuando decía que la maligna escritura iba a acabar con la memoria, pues se supone que la imprenta también acabó con la posibilidad de adquirir conocimiento, porque el conocimiento estaba en los libros. Y ahorita, pues la información, la hiperinformación virtual, discúlpenme, hago un comentario primero, algo que escuché allí que me pareció terrible, que fue justificar el copy-paste. ¿Sí? ¿Para qué va a escribir esto o para qué lo va a procesar si ya está ahí? Es que esa es la información. Cuando yo proceso la información, construyo el conocimiento. Y es precisamente allí la confusión. Pueda que tengamos toda la información del mundo a la mano, pero el reto de construir conocimiento con esa información es individual, es totalmente individual. Por un lado esto, por otro lado, yo creo que se hipervalora en general las TIC, se hipervaloran. Esto no son más que una herramienta novedosa, sí, pero son una herramienta más en el desarrollo de la humanidad. Las TIC reemplazan nuestra necesidad de construir conocimiento. No la reemplazan. Allí está la información. El ejemplo que ponía el doctor Leonardo, si yo entro a la biblioteca del Senado norteamericano o a cualquier biblioteca, no por el hecho de estar en la biblioteca he accedido al conocimiento del mundo. No,
Yo puedo estar allí y ser un hecho totalmente inocuo para mí. El cuento es, ¿qué busco? ¿Qué información busco? ¿Cómo la proceso sobre todo eso? ¿Cómo la proceso? Es decir, ¿cómo construyo conocimiento? La gente cree que el conocimiento sobra porque el conocimiento está en Internet. No, en Internet está la información. Y el conocimiento solo lo puede construir cada cual. En ese orden de ideas hay que rescatar muchos mecanismos de la escuela del doctor Cajiado, es decir, de la escuela agraria, en la que nos tocaba artesanalmente procesar el pensamiento, desarrollar el pensamiento y construir el conocimiento, porque eso no ha cambiado y considero que nunca cambiará por más prótesis mnemotécnicas que tengamos, por más prótesis de memoria que tengamos, eso nunca va a cambiar. El doctor Cajiado lo dijo claramente, claramente. Bueno, y si los muchachos tienen toda la información, ¿cuál es mi papel como educador? Pues crear disonancia. Es eso, es crear disonancia. La pregunta, sí, claro, la pregunta es lo que impulsa al muchacho, pero el muchacho, ¿cómo llega la pregunta? A través de un vacío. ¿Cuál es la labor del docente? Generar ese vacío para que el muchacho pregunte y a través de la pregunta quiera llenar ese vacío. Y ese vacío no lo llena Internet. Ese vacío lo llena el conocimiento que él construye. Que él construye. Yo pienso que acá también hay un problema semántico. Esta hipervaloración de las TIC nos lleva a cambiar ciertos... creo yo que va a llevar a cambiar ciertos paradigmas. Por ejemplo, me imagino yo, escuchándolos a ustedes hablar, en 20 años, evaluar a un muchacho sus habilidades sociales. ¿Cuántos amigos tienes en Internet? 1545, tienes 5. ¿Sí? ¿Cuántos tienes tú? 34, perdiste la asignatura. ¿Sí? No tienes competencia social. Ocurre que el concepto mismo de amistad, decir que yo tengo 750 amigos en Internet, es una falacia. Y todos lo sabemos. Y todos nos engañamos. Y, wow, este tipo debe ser muy popular porque tiene 1700 amigos. ¿Amigos? ¿Amigos? Ahora, llevándolo al plano de la neurociencia, claro, cuando yo tengo el recuerdo de un hecho agradable, obviamente voy a segregar, voy a recibir un baño de ciertos neurotransmisores con el solo recuerdo. Pero el recuerdo de ese hecho agradable no reemplaza el hecho agradable en sí. Es decir, el hecho de que un like o un comentario positivo de un amigo en Internet logre que hayan neurotransmisores que se disparen, eso no implica que yo no necesite el contacto físico. Claro que lo necesito. Concluyendo, Internet es una simple herramienta. No reemplaza ni el potencial humano, ni tampoco reemplaza la necesidad de desarrollo que es personal de cada cual. Cada cual construye el conocimiento y no habrá jamás ninguna prótesis tecnológica que reemplace eso. Porque si la hubiera, no sería construcción de conocimiento, sino grabación de información en nuestras mentes, que es una cosa totalmente diferente. Sí. Igual, mil gracias por tus palabras y creo que el comentario es muy valioso. Solamente, yo creo que estamos pasando por una situación que históricamente se repite. Está la advertencia de Sócrates a la escritura, pero luego vino otro pánico que está en la primera página, en el primer capítulo del Quijote, y es que de tan poco comer y tanto leer se le iba secando el seso, y entonces los libros de caballería eran de una pernicia porque le echaban la culpa a los libros de caballería del tipo si se estuviera chiflando. Y entonces
pues el ama los quemó todos los libros de caballería, el tipo siguió chiflado, sin remedio. Esa es una imagen muy bonita de que de echarle candela al medio cuando quien está, digamos, perturbado es el que usa el medio. Después vino el tema de la televisión. Bueno, no, la escritura, la imprenta. Con la imprenta ahí en el primer diccionario de la lengua castellana, primer, que es de 1622 o 1602, el diccionario de Covarrubias, uno busca escribir y dice, actividad muy importante pero muy peligrosa para personas que no tienen el criterio y pueden difundir falsedades de toda naturaleza. ¿Cómo ocurre? Entonces, el 98% de las vainas que uno lee son mentiras y son perversas. Y entonces hubo esa advertencia y la gente le dio por escribir. Y hay tontos que lo leen, no más miren todo lo que hay de autoayuda. Pura babosada. Y es lo que más se vende. Y ahora viene el... Después vino el pánico de la televisión. No, la televisión le iba a secar la cabeza a los niños. Estaba prohibido, había recomendaciones como estas. No deben ver más de una hora. ¿Pero qué iba a ver uno más de una hora si la transmisión duraba una hora? Y se echaba uno media hora ajustando el televisor para que no pasaran rayas. Y eso cuando no tocaba subirse al techo a cuadrar la antena. Entonces, y ahorita nadie le preocupa la televisión. Eso ya se volvió muy aburrido porque no es interactiva. Entonces Fahrenheit pasó de moda hace rato. Porque al señor que escribió Fahrenheit, a Ray Bradbury, no se le había ocurrido el internet. Y resulta que el tipo lo que hizo fue mezclar la televisión con internet en su novela. Y ahorita el pánico es con internet, pero es que ese sí me da pánico. ¿Por qué? Porque todas esas otras cosas tocaban con un tema que era la información y el acceso al conocimiento. Esto toca con la afectividad. Y si ustedes miran, el 90% de los ingresos a internet, digo 90%, pero por decir algo, no es una cifra para que repita como científica, que la dijo allá el tipo, yo digo un montón de pendejadas, como no se imaginan. Pero, digamos, el más alto porcentaje de consultas que hace un joven y un adulto muchas veces en internet son redes sociales y no información. No están buscando la ciencia, no están buscando conectarse con el grupo de investigación que está un pedazo en Estados Unidos, otro en Francia, otro en Australia. No, son redes sociales como estás, dale, buscando seguridad, buscando esa exploración. Y eso sí es preocupante. Porque eso sí puede estar generando una transformación social, no del conocimiento, sino de la sociedad. Yo he visto en sitios específicos, en un espectáculo, en el Circo del Sol específicamente, dos personas que estaban juntas en el circo y estaban chateando la una con la otra, y estaban ahí. ¿Sí? Y esto sí marca una transformación que vaya usted a saber si ya dentro del campo de la biología va a marcar también un hito, y es hasta dónde va a haber modificaciones biológicas de carácter hereditario, porque hay muchas cosas que son funcionales, simplemente es un fruto del aprendizaje en cada quien, y no son ontogenéticas, sino que se van volviendo filogenéticas, y ahí sí ya la cosa es más grave. Y ya hay quienes están planteando esa teoría. Pues primero quiero agradecerle a Maloca y a ustedes por darnos esos conocimientos. Todo lo que se ha dicho acá es cierto, todo lo del internet, las TIC, es algo que nos ayuda a comunicarnos fácil con otras personas, a tener información rápido, pero también veo algo preocupante. Es que digamos en mi caso que la generación casi X, cualquier cosa buscamos por internet y ya no estamos trabajando el cerebro.
la memoria. Por ejemplo, algo tan simple, vamos en el carro y vemos una dirección o algo así, o un teléfono, y bueno, la grabamos y a los 5 minutos ya no la tenemos. ¿Qué, cómo era el teléfono? ¿Cuál era el teléfono? No, no, ni idea. Entonces es algo ya preocupante. Nos estamos preocupando, poniendo ya temas como, bueno, ¿y cuál es el nuevo aparato que vamos a sacar más adelante? Cosas así. Pero también trae consecuencias la internet, pensaría yo, a nivel de salud. Entonces, ¿qué va a pasar con los muchachos? Porque como ya no estamos trabajando el cerebro de pronto se nos va a acabar rápido, bueno, no sé. Y también, ¿qué ejercicios? ¿Qué consejos nos pueden dar para mantenerlo más, activarlo? No sé, no sé. Si contestamos, se nos acaba el minuto que tenemos. Ay, bueno, vamos a dejarlo. Oigamos todas las preguntas y hacemos un comentario final. Buenas noches. Quisiera conocer cuáles son las perspectivas de transformación de la enseñanza y la educación en Colombia, también aplicada a todos los ámbitos, digamos. Considero que es muy fácil, por ejemplo, en lugares, como ya lo mencionaban, como la Universidad del Rosario, donde se cuentan con demasiados recursos, a, por ejemplo, una universidad estatal o un colegio en Ciudad Bolívar. ¿Cuáles son las expectativas de transformación en la enseñanza, digamos, en los diferentes ámbitos y la tecnología, cómo afecta en, dependiendo ese campo donde estén los estudiantes o la universidad? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la intervención de ustedes, por sus consejos. Mi pregunta es muy puntual. Yo quiero particularmente pues, hacerle una pregunta al profesor Francisco, y es, personalmente yo estoy en desacuerdo con pues, la iniciativa que tiene ahora el Ministerio de Educación de a las licenciaturas volverlas exclusivamente presenciales. Entonces me gustaría, pues, de otra manera, conocer pues, su punto de vista. Yo personalmente estoy en desacuerdo. Y me gustaría pues, conocer cuál es la opinión, pues, tanto del profesor Francisco, también como del doctor Palacios. Pues, esa es mi pregunta. Bueno, buenas noches. ¿Consideran ustedes que las tecnologías, o los desarrollos de las tecnologías de realidad aumentada pueden influir positivamente en ese objetivo que planteaban ustedes de la reconexión de las nuevas generaciones con el mundo físico? Y si es así, ¿cómo lo vislumbran? Muy buena noche, mi nombre es José Nelson Cardoso. Realmente estoy, como se dice, muy impactado por el momento que estoy viviendo en el histórico. La pregunta mía es, ¿podría yo hablar, sería muy atrevido a hablar de esquizofrenia virtual? Muy bien. ¿No se sienten un poco como Google ustedes? Está duro, está duro. A mí ese me olvidaron las primeras cuatro. Sí, pues si quieren yo empiezo y usted acaba. Hágale. Yo contesto rapidísimamente dos cosas de educación. La primera cosa es, yo comparto el comentario del compañero. Yo creo que hay que entender la diferencia entre los medios y los fines. El internet, los computadores, las tabletas, etcétera, son los medios. Medios absolutamente fundamentales, uno sabe para qué sirven y sabe cómo usarlos. Ahorita hay unas promesas que son complicadísimas. Todo el mundo, vamos a repartir 1 millón de tabletas. Chévere, ¿y qué van a hacer con ellas? ¿O qué? ¿Van a tirárselas? ¿Van a hacer como qué con ellas? Digamos, no sé, o van a meter entre la tableta el libro escolar. Y entonces resulta que en una tableta caben 16 textos escolares, ¿de cuáles? De los de 1700. Y entonces no hicimos nada. Eso es una primera cosa, para que no se preocupen tanto por los medios. Naturalmente, si se saben usar los medios, como en el ejemplo que pone Leonardo de lo que están haciendo en la Universidad del Rosario, y en muchas otras universidades, en el exterior, y en Colombia se empieza a trabajar, eso ya existía hace tiempo. Antes había laboratorios, había anfiteatros. Es que el descubrimiento del anfiteatro por primera vez en la Universidad de Bolonia, que todavía existe, donde estaban Vesalio y Fracastori. Vea cómo yo sí sé un poco de vainas raras.
después le cuento unos chismes que conozco. Resulta que eso también eran inventos, ¿sí? De nuevas tecnologías de la educación. Primero. Segundo, no se le olvide, compa, que los genios de la informática en Silicon Valley, donde se produce toda esta revolución mundial, mandan a sus niños a colegios que no tengan computadores. Porque saben lo que es eso y los mandan para que aprendan a conocerse. A las escuelas Waldorf. Eso pasa en Silicon Valley. ¿Dónde están los que se han inventado toda esta carreta? Entonces los pendejos somos nosotros. En Canadá, que fue el primer país que llegó a tener cobertura total de conectividad en todas las escuelas del país, había una que era muy complicada porque quedaba por allá en Alaska. Y era una comunidad muy pequeña donde había apenas 60 niños, una cosa así. Pues montaron una antena satelital y no sé qué vaina para que les llegara el internet. 3 meses después pidieron que les quitaran esa vaina. Que ya no tenían tiempo para salir al bosque y para mirar los venados y para caminar. Que esa vaina ahí pegados a eso se les había desaparecido. Entonces, ¡oh! Ni esto es la última revelación y es inevitable. Entonces, ¿para qué se insiste uno en meter en los colegios lo que de todas maneras está en todas partes? A los colegios lo que hay que meter es lo que no hay en ninguna parte, que es cultura, el arte, la danza. En los colegios los niños tienen que aprender vainas inútiles. Es el único sitio donde cabe la inutilidad de hacer teatro griego. Eso no sirve para un carajo, pero es que es ahí donde toca. Pero eso no se lo van a enseñar ni en la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, ni se lo van a enseñar en la de arquitectura. Hacer teatro griego se hace en cuarto de primaria, cuando uno se puede cagar de la risa de Aristófanes. Entonces en los colegios hay que enseñarles a jugar. No los mortifiquen, no los rajen, no los jodan. Que los niños aprendan a crecer, a encontrarse y a relacionarse. Finalmente, la idea del ministerio de esto es que a todo el mundo le dan chiripiolcas de angustia cuando la calidad va en decadencia. Y realmente nuestra calidad en la educación está muy fregada, porque hoy día ya no sabemos qué hacer con ese chicharrón. Y entonces nos dicen que es que a los maestros hay que prepararlos. Ya hay unos que estamos más preparados que gallina de domingo. Y con todo y eso va uno a ver y los muchachos nos llevan años de ventaja, están mejor informados, saben más cosas, nosotros muertos del susto. Si no cambiamos lo esencial, da igual si esa formación de los maestros es virtual, es presencial, etcétera. Y las facultades de educación están más atrasadas que nosotros, no le cuenten a nadie. Entonces, la cosa se está volviendo bastante crítica, porque los profesores de las facultades de educación, en su inmensa mayoría, nunca han sido maestros de colegio. Entonces, eso es como formar neurocirujanos a punta de antropólogos. Y eso está bien, pero dejarse operar de uno de esos es... Yo no comento más. No, yo cierro después del profesor callado, esto es muy difícil, pero yo lo que diría es que hay personas que creen que Internet está empezando y que lo que viene va a ser muy sorprendente. Me voy a atrever a hacer una propuesta para Maluca, siendo yo un maluco convencido. Tenemos el gusto de trabajar con un personaje maravilloso en la universidad y en muchas universidades de Colombia, tiene muchos premios. Es el doctor Jorge Reynolds Pombo. Y una de las conferencias que tiene el doctor Jorge, se lo vi recientemente, es El futuro cercano. El futuro cercano con celulares en que ya no vamos a ver YouTube así, sino así, porque las imágenes van a bailar acá tridimensionales y van a hacer una cantidad de cosas. A esto se le van a sumar algo que está trancado, pero ya viene, que son las Google Glasses, en las que ya ni siquiera toca hacer así, pero las gafitas van a estar acá y vamos a poder hacer las búsquedas directamente. Y uno de los fundadores de Maluca y una persona extraordinaria, que es el doctor Eduardo Posada Flores, ya nos habla de celulares que van a estar dentro de los oídos y dentro del cerebro, y nos vamos a acercar a la telepatía, porque con pensar en el nombre de aquel que queremos hablar, ya nos comunicaremos
a través de ondas. Y esto es el futuro cercano. Entonces uno diría, bueno, de la era agraria a lo que estamos y a lo que se nos viene. Gracias. En el futuro cercano. Yo también soy de la era agraria, profesor. Yo soy muy cercano a la era agraria. Y jugué cualquier cantidad de cosas de canicas y la vuelta a Colombia con tapitas de gaseosa a la que le poníamos era y realmente disfrutábamos con una cantidad de cosas que ahorita nuestros hijos y nuestros nietos no se podrían ni imaginar. Creo que debemos mirar esto con muchísimo respeto para hablar un poquito de lo virtual y ahí voy a cerrar. Me ha impresionado muchísimo cualquier cantidad de apertura de cursos abiertos, Open Online Courses se llaman, pero mencionaré unos que me impactan muy positivamente, mucho, de las mejores universidades del mundo y que se llaman MOOCs. MOOCs quiere decir Massive Online Open Courses. Son cursos completamente gratuitos a los que cualquiera nosotros podemos acceder, en que estas universidades a través de sus profesores regalan una cantidad ya no de información, sino de datos realmente importantes con los que nos certifican, y yo lo veo como un futuro muy lindo de la educación, en que países y universidades que están más evolucionadas están empezando a entregar sus recursos de manera completamente gratuita para todo aquel que quiera acceder a ella. Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, tengámosle respeto y cuidado al internet, veamos lo bueno que tiene, pero sigamos apropiando lo bueno que tiene vivir en un país como este, con personas maravillosas como las que nos hemos encontrado hoy, sonreír, mirarnos a los ojos, abrazarnos, bailar y disfrutar del partido del sábado. Bueno, muchas gracias. Gracias, y lo que me parece interesante es que pues este tipo de cosas lo que nos hace es coloquialmente, como se dice, pararnos bolas, ¿no? Y generar otro tipo de reflexiones y otra vez pensar y repensar. Entonces creo que esto hace parte de ser humanos y de activarnos socialmente, me parece que es este tema o cualquier otro el que nos lo permite. Les agradezco muchísimo, gracias, qué pena los que faltaron por las preguntas, creo que tenemos que repensar también estos espacios para que se nos alargue y podamos conversar mucho más. Y pues muchísimas gracias, de verdad, ya les dieron un abrazo, 4 abrazos a cada uno, toca ahora, por favor. Y súper invitados, aquí avisos parroquiales. La próxima semana tendremos 3 eventos, 2 relacionados con el ciclo de las neurociencias y 1 con la actualidad científica. Los eventos de neurociencias son el café con científicos Me duele, luego existo, que será el miércoles, y el Coffee Brain, que se llevará a cabo el jueves. La actualidad científica será la observación astronómica Noche donde brillan las estrellas. Los esperamos. Recuerden visitar nuestra página de internet www.maloca.org y nuestras redes sociales, donde podrán encontrar toda la información sobre Maloca. Les recordamos diligenciar la encuesta que se les entregó a algunos de ustedes, y mil gracias por su asistencia. Hasta luego.